Empezaremos, ¿no? Reumatología 2, el día de hoy vamos a continuar lo que hemos dejado la clase pasada. Las vasculitis, dice que son procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos. Ese es el concepto, ¿no? Su mismo nombre, el mismo nombre está encerrado el concepto. Inflamación de los vasos sanguíneos de cualquier órgano, dependiendo del tipo de vasculitis, afecta a diferentes tipos de órgano. Que conlleva, dice, a disminución del lumen. Se estrechan los vasos sanguíneos y eso produce isquemia de los tejidos que están distales a este vaso sanguíneo. La clasificación es de acuerdo al tamaño, ¿no? Dependiendo del tamaño, grandes vasos, medianos vasos y pequeños, como que hay pequeños, medianos y grandes vasos. Y también se puede clasificar de acuerdo a la positividad de los anticuerpos anticitoplasmáticos, neutrófilos, los ANCA. También los pacientes suelen tener elevados la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que son reactantes de fase aguda. Son muy inespecíficos, pero van a estar elevados. Y acá hay un cuadro donde describe o clasifica los tipos de vasculitis sistémicas en grande, mediana y pequeña. En grande, los dos importantes son la arteritis de células gigantes, o también llamada arteritis de la arteria temporal. Que la polimialgia reumática que dice acá no es en concreto una vasculitis, ¿no? Pero está aquí porque se acompaña. La mitad de los pacientes con arteritis de células gigantes cursan con polimialgia reumática y al revés. La mitad de pacientes que tengan polimialgia reumática cursan con arteritis de células gigantes, pero esta no es una vasculitis, ¿ya? La vasculitis es la arteritis de la arteria temporal o vasculitis de la arteria temporal. Sus características, ya pues, ¿no? Sabemos la arteria temporal principalmente afectada, con enrojecimiento, endurecimiento y dolor de la zona. También está en grandes vasos Takayasu, descrito inicialmente en mujeres asiáticas, también más frecuente en mujeres asiáticas muy jóvenes, en otro tipo de razas también, pero en mujeres bastante jóvenes. Y compromete a la aorta y a los grandes vasos que salen de la aorta, ¿no? Las ramas principales que salen de la aorta se comprometen en Takayasu. Hay una vasculitis de toda la pared del vaso sanguíneo y estrechez. Tal manera que las pacientes que tienen Takayasu, una característica muy importante es que tienen diferente la presión arterial en ambos miembros superiores, ¿no? En unos inclusive casi ni se siente el pulso. Hay una diferencia de presiones y de pulso. Tamaño medio, vasculitis de vasos medianos, tenemos a la poliarteritis nodosa clásica, ¿no? La poliarteritis nodosa es una vasculitis de diagnóstico bastante difícil. Siempre el diagnóstico es por exclusión porque es muy difícil de diagnosticar. Afecta vasos de mediano calibre en las bifurcaciones, sobre todo de los vasos. Y ahí puede formar unas pequeñas dilataciones o unos engrosamientos de la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Hay un tipo de poliarteritis nodosa que está producido por el virus de la hepatitis B. Así que hay un subtipo acá que no es la mayoría, es la minoría, que está producida por la hepatitis B. Kawasaki es una enfermedad netamente pediátrica, ¿no? Tiene sus características que vamos a ver en un rato. Vamos a ver someramente porque eso se toca más a profundidad en pediatría. Y las vasculitis de pequeños vasos que de repente son los que son más difíciles de diferenciar unos de otros y que cuando vienen los exámenes se hace un poco más complicado, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a di diferenciar a los de pequeño vaso en ANCA asociado y ANCA negativo, o sea, ANCA positivo y ANCA negativo. De estos que dice ANCA positivo, el único que tiene un anticuerpo anticitoplasmático que es específico es la granulomatosis de Wegener. Wegener es el único que tiene un anticuerpo anticitoplasmático neutrófilo específico. ¿Qué acompaña al Wegener? Acompaña el ANCA tipo C. Es bien específico de Wegener. Todos los demás, poliangitis microscópica, Chorestraw, pueden tener ANCA, pero pueden tener ANCA P. Inclusive la propia poliarteritis nodosa puede tener ANCA P. ¿Ya? ANCA perinuclear. Estos también tienen ANCA P, ANCA P. Cuando está presente, a veces no siempre está presente el ANCA. ¿Ya? Igual que en Wegener,
El ANCA C es el más específico, pero no siempre está presente, ¿no? Aproximadamente el 90% va a tener ANCA C y un 10% no va a tener ANCA C. Este Wegener, para ir adelantando ya lo que sigue en las siguientes láminas, tiene una característica importante que lo distingue de las demás vasculitis y probablemente sea lo que siempre nos pregunten en los exámenes, que el paciente que tiene Wegener va a tener una historia de sinusitis de larga data. Obviamente esa sinusitis no es infecciosa, no es una sinusitis producida por la propia enfermedad de Wegener. Pero el paciente se va a quejar de muchos años de sinusitis, ha ido a todos los otorrinos de la ciudad, le han dado todos los tipos de antibióticos y no le pasa la sinusitis. Y bueno, ya viene con nosotros porque además de la sinusitis empieza a desarrollar otras complicaciones, ¿no? Empieza a hacer hematuria o hace hemoptisis o hace nódulos pulmonares, pero ahí está siempre el antecedente de sinusitis. El que sigue, Charles-Strauss o síndrome Charles-Strauss, que también puede ser ANCA-P, como hemos dicho, ¿no? En 30 hasta la mitad de Charles-Strauss o ANCA-P, tiene también su propia característica, la cual es antecedente de asma de varios años. Entonces es un adulto al cual empieza el asma a la edad adulta y bastante avanzada, y ha sido tratado por asma, ¿no? Le han diagnosticado asma, igual si lo hubiéramos visto en el primer momento también le hubiéramos diagnosticado asma. Pasa muchos años y empieza a desarrollar también nódulos pulmonares, hemoptisis, hematuria, malestar, baja de peso, etc. Y aquí arriba está la poliangiitis microscópica, también en vasos pequeños. La poliangiitis microscópica no tiene una característica relevante, así como los dos que hemos mencionado, pero también forma parte del síndrome pulmón-riñón. Todos estos tres forman parte de un síndrome que se llama pulmón-riñón. O sea, ¿qué quiere decir? Pueden afectar a los alvéolos y pueden afectar a los glomérulos, de tal manera que el paciente suele tener la combinación de hemoptisis con hematuria, ¿ya? Estos tres. Luego, por aquí abajo, los ANCA negativo, está el Hennos-Jeune-Lane, que se estudia bien en pediatría, acá lo vamos a mencionar también, es una púrpura, se llama púrpura de Hennos-Jeune-Lane porque en la piel del paciente aparecen unas lesiones purpúricas, como si el paciente tuviera trombocitopenia. Sin embargo, la púrpura que aparece se conoce como púrpura palpable. O sea, quiere decir que ustedes pasan la mano, pueden tocar pequeñas pápulas en la púrpura y puede ser dolorosa. Esas púrpuras en realidad de Hennos-Jeune-Lane no son debido a la baja en las plaquetas, sino que son producidas debido a la vasculitis de la piel. Es una inflamación de la piel, de los vasos sanguíneos de la piel, de pequeños vasos de la piel, y ahí aparece la púrpura con extravasación sanguínea y pequeñas púrpuras, ¿no? Petequias y a veces pequeños cardenales debajo de la piel. Además de eso, el Hennos-Jeune-Lane tiene dolor abdominal, que también es bastante frecuente. Entonces, un niño con dolor abdominal y púrpura palpable en los miembros inferiores. También tenemos la vasculitis leucocitoclástica cutánea, que es la forma de vasculitis de piel más frecuente. Entonces, cuando les pregunten, vasculitis de piel más frecuente, la leucocitoclástica. ¿Por qué? Porque puede aparecer sola, como está en este cuadro, ¿no? En esa tabla está sola. Pero lo más frecuente es que esta vasculitis de piel aparezca asociada a otras enfermedades reumatológicas. Entonces, es muy frecuente que aparezca con artritis reumatoidea, con lupus eritematoso, con las otras vasculitis, que aparezca secundario a fármacos. Por ejemplo, el allopurinol es un fármaco que frecuentemente lo produce. Y también es púrpura palpable, igual que en Hennos-Jeune-Lane, ¿no? Son pequeñas púrpuras petequias principalmente en miembros inferiores, pero puede aparecer en todo el cuerpo, que son palpables dolorosas. Si le hacen una biopsia, les va a salir probablemente esta, que es la forma más frecuente. Y la crioglobulinemia esencial, que algunos lo catalogan como vasculitis, otros no, que puede estar asociado a hepatitis C. Entonces aquí tenemos dos tipos de vasculitis asociados a hepatitis. Este asociado a hepatitis C y este asociado a hepatitis B. Ahí están los dos tipos de vasculitis asociados a los dos tipos de hepatitis. La poliarteritis nodosa AB y crioglobulinemia esencial a hepatitis C. Este gráfico también nos recuerda lo que ya hemos visto de una manera más gráfica, ¿no? Aquí, aorta y grandes vasos, Takayasu y arteritis de la temporal también hasta acá, ¿no? Medianos vasos, poliarteritis nodosa y probablemente Kawasaki también. Se van haciendo más pequeños, pequeños vasos. Wegener, ¿no? Wegener es amplio, desde pequeños vasos hasta vénula. Poliangiitis microscópica, ¿no? Hennos-Jeune-Lane,
Ah, miren, Charles Strauss y Wegener abarcan casi la misma cantidad, ¿no? De tamaños. Y acá está la angiitis leucocitoclástica o vasculitis cutánea leucocitoclástica, que agarra pequeñísimos vasos capilares. El gráfico también nos muestra lo que ya hemos visto. Grandes vasos, aquí están arteritis y células gigantes y con sus características, ¿no? Junto con Takayasu. Vean, arteritis y células gigantes, dice arteria temporal engrosada, puede tener ceguera súbita, claudicación mandibular, el paciente está comiendo, está hablando y le empieza a doler y se cansa la mandíbula, ¿no? Claudica. Raramente compromete vasos internos, ¿no? Torácicos, abdominales, rara vez. Sí puede tener dolor en brazos y piernas, sobre todo cuando se acompaña de polimialgia reumática. Pero lo principal en arteritis de células gigantes es la afectación de la arteria temporal, la posible pérdida de la visión súbita y la claudicación mandibular. Cuando se da la pérdida de la visión es una emergencia, ¿ya? Esto se torna en emergencia cuando la visión se pierde. En ese caso hay que dar corticoides a altas dosis de manera urgente. Debajo está la arteritis de Takayasu. Ya hemos dicho que es una vasculitis de grandes vasos de la aorta y sus grandes ramas. ¿No? Aquí, ¿eh? Por eso dice inflamación de la aorta y grandes ramas de la aorta. Puede cursar con insuficiencia aórtica. Obviamente, desde la raíz de la aorta está afectada en Takayasu. Y como decíamos, una cosa característica es la reducción de la presión y el pulso débil en un brazo comparado con el otro. Y también puede ocasionar disfunción renal, pero no porque afecte a los glomérulos, sino porque puede hacer una afectación las arterias renales, ¿no? Con gran compromiso de las arterias renales. O sea que Takayasu es arteria aorta y los grandes vasos que derivan de la aorta. Luego aquí tenemos en mediano vaso los dos que hemos mencionado, poliarteritis nodosa, decíamos de muy difícil diagnóstico, y asociado a hepatitis B, ¿no? Que puede cursar con afectación de cualquier vaso, sobre todo en bifurcaciones, ¿ves? Coronarias, puede ser gangrena digital, rash libedo reticularis, neuropatía, dolor abdominal, hemorragias. O sea, cualquier cosa, poliarteritis nodosa de repente es la más difícil de diagnosticar de todas las vasculitis, ¿no? Casi siempre se hace por descarte de muchas enfermedades. Y tenemos Kawasaki en niños, ¿no? Con la característica boca seca y lengua hinchada, ¿no? En tipo frambuesa, frambuesada. Aquí a la derecha tenemos las vasculitis de pequeños vasos, ANCA positivo. Tenemos las tres que cursan con ANCA: poliangiitis microscópica, granulomatosis de Wegener y Charles Strauss. Lo que remarcábamos era que en Wegener el paciente tenía síntomas otorrinolaringológicos, tales como puede ser sangrado nasal y sordera también, acompañado a lo que hemos dicho, ¿no? A la sinusitis de larga data. En cambio, en Charles Strauss teníamos asma de inicio tardío y eosinofilia en la sangre, gran eosinofilia, bastante eosinofilia. Y en poliangiitis microscópica podíamos tener varias cosas, ¿no? Podíamos tener características de Wegener, como los síntomas otorrinolaringológicos, glomerulonefritis, fibrosis pulmonar, rash y neuropatía periférica. Un poquito más difícil de diagnosticar, poliangiitis microscópica, y casi siempre requiere de una biopsia. Estos dos también, pero por las características clínicas uno se puede aproximar mucho más fácil que con la poliangiitis microscópica al diagnóstico. Entonces veamos Wegener. Ya hemos dicho que es una vasculitis de pequeños vasos que principalmente afecta a vías respiratorias, faringes, senos paranasales, tráquea y pulmones. O sea, toda la vía respiratoria, desde alta hasta baja. En las vías altas, como ya decíamos, puede ser sinusitis a repetición, ¿no? Con compromiso de oído medio y todo. Y en las vías respiratorias bajas, o sea, en pulmones, da nódulos pulmonares que se pueden cavitar. Así que Wegener tiene el diagnóstico diferencial con TBC pulmonar y también con cáncer de pulmón. Esos son sus diagnósticos diferenciales principales. En riñones también hay afectación porque da glomerulonefritis. Ya nos acordamos, acá hay dos tipos de glomerulonefritis, vamos a acordarnos solamente que da glomerulonefritis. Y como en todas las vasculitis que afectan a los riñones, la glomerulonefritis puede progresar rápidamente, puede matar al paciente si no se da un tratamiento urgente y adecuado.
Acá dice, la forma más común es el compromiso respiratorio superior con rinitis, sinusitis y úlceras nasales, ¿no? En los pulmones, además de nódulos y cavitaciones, puede dar hemorragias alveolares. Estos tres, Wegener, Charles-Strauss y polangitis microscópica, pueden dar hemorragia alveolar. Otras enfermedades que no son vasculitis, no están dentro de las vasculitis aquí, que pueden dar hemorragia alveolar, tenemos al lupus eritematoso, por ejemplo, ¿no? Da hemorragia alveolar. Tenemos a la enfermedad antimembrana basal, ¿no? O Good Pasture, que también da hemorragia alveolar. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros la hemorragia alveolar de una hemoptisis, probablemente debida a bronquiectasias, ¿no? En los dos, el paciente se va a quejar de hemoptisis, pero en la hemorragia alveolar probablemente sea más espumosa, más mezclada con las secreciones pulmonares. Sin embargo, lo que nos define es la búsqueda en el esputo del paciente de macrófagos cargados con hemosiderina. O sea, células de Kupffer, macrófagos del pulmón. Cuando se hace un extendido del esputo, se ven macrófagos que tienen en el interior hemosiderina, que ha ingerido hierro. Eso no se ve en las hemoptisis que no son de origen alveolar. Esa es la diferencia. Presentan en su mayoría ANCA-C, como decíamos, ¿no? Ayuda con la sospecha, no es diagnóstica, pero nos acerca bastante al diagnóstico. Clásicamente, el que padece de granulomatosis de Wegener es una persona mayor de 60 años, así que el diagnóstico de Wegener se hace junto con el diagnóstico diferencial de cáncer de pulmón, ¿verdad? Tiene antecedente de rinitis mal controlada, baja de peso, síntomas generales, o sea, fiebre, malestar, y que presente hemoptisis que puede acompañarse de hematuria glomerular y proteinuria. Ya sabemos nosotros cómo es la hematuria glomerular. Es aquella hematuria que cursa con glóbulos rojos dismórficos y glóbulos rojos empaquetados en forma de cilindros, ¿no? Esa es hematuria glomerular, ¿ya? Y si se acompaña de proteinuria, ya, pues la hematuria es definitivamente glomerular. El diagnóstico de granulomatosis de Wegener se tiene que hacer con biopsia. Usualmente la biopsia más accesible es de mucosa nasal. Entonces lo llevamos al otorrino para que nos haga una biopsia de mucosa nasal y ahí nos puede salir. ¿Qué van a ver en la anatomía patológica? El patólogo nos va a informar granulomas, no calcificantes, ¿no? Granulomas, no va a haber TEBE, obviamente, pero va a ser granulomas. Y vasculitis en los granulomas, o sea, los vasos sanguíneos de la muestra van a estar infiltrados por células inflamatorias, ¿no? Monocitos, leucocitos. El tratamiento de Wegener pasa por estos dos, ¿ve? Corticoides más ciclofosfamida, ¿eh? Ese es el tratamiento de Wegener. Corticoides, pero es muy importante la ciclofosfamida. También se pueden usar otros inmunosupresores, ¿no? Y el compromiso renal es el que marca la mala evolución. O sea, si nuestro paciente tiene un gran compromiso renal, su pronóstico es peor que si está empezando nomás el compromiso renal y podemos revertirlo, ¿ya? Así que la glomerulonefritis y la insuficiencia renal son los que pueden marcarte la mala evolución de Wegener. Acá tenemos una afectación pulmonar en Wegener, miren, un nódulo. Si llega a la consulta un paciente de 70 años con este nódulo, baja de peso, entonces yo voy a pensar en cáncer, ¿no? Wegener es un diagnóstico que tengo que tener en cuenta también. Un examen de orina, por ejemplo, me puede ayudar, me muestra hematuria, proteinuria, me orienta el diagnóstico hacia otro lado, ¿no? De todas maneras, si no tiene los clásicos síntomas de sinusitis a repetición ni nada de eso, yo buscaré hacer una biopsia de este nódulo. También me va a dar el diagnóstico. Y aquí a la derecha tenemos una cavidad, una cavitación, ¿eh? Entonces, si llega un paciente adulto mayor con esta cavidad baja de peso, fiebre, yo voy a pensar en TEBE probablemente, ¿no? También tengo que tener en cuenta Wegener, ¿ya? O sea, el diagnóstico diferencial son cáncer de pulmón y TBC principalmente. Aquí tenemos los criterios de clasificación para la granulomatosis de Wegener. En casi toda reumatología debemos decir que los criterios que vamos a encontrar en las guías, en los libros, en las revistas, ¿no? No son criterios de diagnóstico. Casi siempre ustedes van a ver el encabezado de las tablas que dice criterios de clasificación. No dice criterios de diagnóstico porque los investigadores que hacen esto no se meten en problemas, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre criterios de clasificación y criterios de diagnóstico? Cuando me dicen criterios de clasificación, me dan un grupo de signos, síntomas, ¿no? Que yo voy a juntar y me dan abajo una pauta. Dicen, el diagnóstico se establece con la presencia, por ejemplo, acá de mayor igual a dos criterios. ¿Ya? O sea, necesito dos criterios de estos para que tenga un diagnóstico o una clasificación en este caso.
La idea es que todos estos cuadros de clasificación en reumatología han sido creados para investigación, no tanto para la parte clínica. O sea, si yo quiero hacer un trabajo de investigación, estamos probando un nuevo fármaco, qué sé yo, y quiero verificar que mi paciente tiene Wegener, tengo que cumplir lo que dice este cuadro. De hecho, que también me ayuda para el diagnóstico. Sin embargo, en la mayoría de enfermedades reumatológicas yo puedo hacer el diagnóstico sin cumplir la pauta que dice el cuadro. Como vamos a ver en lupus. En lupus me pide, por ejemplo, además adelante vamos a ver, cuatro criterios de clasificación para clasificarlo como lupus, pero yo puedo hacer el diagnóstico con dos nada más. ¿Ya? O sea, diagnóstico clínico es una cosa y clasificación es otra. Estos cuadros nos guían al diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los criterios para Wegener? Primero, inflamación oral o nasal, úlceras dolorosas o indoloras, descarga nasal purulenta o sanguinolenta. O sea, un cuadro como si fuera de sinusitis con úlceras. O rinitis con úlceras, ¿no? Alteración en la radiografía torácica, nódulos, infiltrado fijo y cavitaciones. ¿Ven? Lo que hemos visto puede ser nódulos, infiltrado, cavitaciones. Anormalidades urinarias, microhematuria, más de 5 eritrocitos por campo, pero con cilindros eritrocitarios, o sea, glomerular. Biopsia con infiltrado granulomatoso, ¿no? En la biopsia que yo puedo obtenerlo de mucosa nasal, senos paranasales, de pulmón o de riñones, me van a mostrar cambios histológicos con infiltrado granulomatoso, o sea, granulomas. Los granulomas son macrófagos que, de estar juntos, terminan fusionándose y formando células gigantes multinucleadas, ¿no? Y esos son los granulomas. En la pared de una arteria o un área perivascular o extravascular. Entonces, el diagnóstico mayor o igual a dos criterios. La sensibilidad de esto, diagnóstico es de 88 y la especificidad de 92. Pero, obviamente, yo no voy a hacer el diagnóstico, imagínense, con estos dos nada más, ¿no? Tengo un paciente que tiene inflamación. Por ejemplo, descarga nasal purulenta más un infiltrado Wegener, no. Tengo que tener más sospecha, ¿no? Por ahí tengo que tener el ANCA-C, la edad, todo eso. ¿Qué prueba resultaría más definitiva para el diagnóstico en un paciente de 60 años que presenta sinusitis, disnea, tos, mononeuritis múltiple, insuficiencia renal rápidamente progresiva con hematuria y proteinuria? Entonces, aparentemente es una vasculitis, ¿no? Pero no me dan el tip que es disnea, perdón, sinusitis. Entonces, probablemente sea Wegener. En Wegener, ¿cuál me va a servir? Anticuerpos antinucleares, anticitoplasma de neutrófilo, antimitocondriales, test de Quain, poblaciones de linfocitos, no sé. Anticitoplasma de neutrófilo, ¿verdad? En todas las vasculitis en general. ANCA, para ver si es ANCA positivo. ¿Qué cosa es la mononeuritis múltiple? Es una afectación de. Con una polineuropatía, ¿ya? Pero que cursa con dolor y sensaciones neuropáticas en diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Una mononeuritis múltiple, por eso se llama así, mononeuritis, cuando afecta a una sola raíz nerviosa, y múltiple porque puede estar en varios lugares del cuerpo presentándose. Esta mononeuritis múltiple, ojo, cuando ustedes escuchen mononeuritis múltiple en los exámenes, piensen en vasculitis. Mononeuritis múltiple igual a vasculitis, ¿ya? A menos que les digan otra cosa. Entonces, mononeuritis múltiple igual a vasculitis de Charles-Strauss, de Wegener, panarteritis nodosa, ¿no? A las vasculitis. ¿Cómo diagnostico la mononeuritis múltiple? Le hago una electromiografía al paciente, ¿no? Y ahí me dicen el patrón característico de mononeuritis. Y si quiero ser más específico, le hago una biopsia de nervio. Y me va a decir el patólogo, pero casi nunca se llega a eso. Pregunta 2. Dice, ¿cuál sería el diagnóstico entre los siguientes a considerar de entrada en un varón de 65 años con astenia intensa, o sea, está bien debilitado, esputos hemoptóicos? Hasta ahí yo puedo decir TB, cáncer, ¿no? Episodios repetidos de sinusitis, ya me está guiando hacia Wegener. Leucocitosis, ¿no? En cáncer, en TB, un poquito difícil que tenga leucocitosis. Y además le pone la cereza del pastel, proteinuria, o sea que hay afectación del glomérulo. Ya, pues es un Wegener, ¿no? Tendría que cumplir los criterios nada más y clasificarlo como un granulomatosis de Wegener. Paciente de 45 años de edad acude a consulta por un cuadro de 5 meses de evolución de secreción nasal purulenta,
tos con expectoración hemoptóica y lesiones ulceradas en encía. Hasta ahí ya me está diciendo que puede ser Wegener. En el control analítico destaca una creatinina elevada, ¿ya? Y ANCAS positivos, o sea, ya es una vasculitis, ¿no? No me dice si ANCA P o ANCA C, pero me da el antecedente, dice, de secreción nasal purulenta de 5 meses, o sea, con eso yo me guío a Wegener, ¿no? Es más, ¿cumplo criterios? A ver, dice dos o más. El primer criterio, secreción nasal purulenta, ya lo tengo, ¿no? Bueno, la tos con expectoración ya la tengo, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, acá dice ANCA, ¿no? No me dice más. Ya, pero hasta ahí ya es un Wegener. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para Wegener? Corticoide con ciclofosfamida. ¿Ya? Ciclofosfamida y prednisona. Aquí está la C, ciclofosfamida y prednisona. La ciclofosfamida que se suele dar en muchas enfermedades reumatológicas, se suele iniciar con pulsos endovenosos de ciclofosfamida, ¿no? Se hospitaliza al paciente un día, se le pone un pulso endovenoso y se le controla. Y la reacción adversa más frecuente de la ciclofosfamida es la hematuria, por daño a la vejiga, ¿no? Por cistitis. Entonces se ve que el paciente no haga hematuria, que esté todo bien. Y posteriormente al alta, el paciente, después de recibir ciclofosfamida, está propenso a hacer pancitopenia, neutropenia, pancitopenia, puede ser así, que se le va pidiendo a los días, ¿no? Y a la semana o a las 2 semanas su hemograma para ver si no hace pancitopenia. Entonces la respuesta es la C. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la enfermedad de Wegener es falsa? Vamos a ver cuál es falsa. A, dice, es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo a vasos de mediano calibre. ¿Dónde hemos clasificado a Wegener? En pequeños vasos, ¿verdad? Así que esta parece falsa. B, en ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva y con frecuencia es mortal. Cierto, dejas al Wegener sin tratamiento y se muere por complicación renal. C, presenta con frecuencia afectación renal, que es histológicamente indistinguible de la glomerulonefritis necrótica con semilunas. Sí, pues el tipo de glomerulonefritis frecuentemente encontrada es la rápidamente progresiva, y la rápidamente progresiva es la semilunas, ¿no? La que tiene semilunas. D, en presencia de afectación pulmonar y/o renal, el uso de ciclofosfamida vía oral es casi siempre imprescindible para obtener un buen control, también es cierto. Como decía, primero se pone endovenoso, si es que es urgente. Y si no es urgente o de manera crónica, se da ciclofosfamida oral, que es más fácil de manejar. E, se asocia a la presencia de anticuerpos anticitoplasma neutrófilo ANCAS con patrón de inmunofluorescencia de tipo citoplasmático, ¿cierto? ¿No? Este es específico de Wegener, los ANCAS C. Así que la falsa es la A. Poliangiitis microscópica. Decíamos que el diagnóstico es un poquito más complicado. Esta es una vasculitis de pequeños vasos que puede asociarse o no a ANCA P, causa hemorragia alveolar y glomerulonefritis, o sea, síndrome pulmón-riñón, o sea, hemoptisis y hematuria, ¿no? Tratamiento, corticoides, inmunosupresores y el diagnóstico se hace con una biopsia del órgano afectado, ¿no? Puede ser un riñón, puede ser pulmón, donde encontremos nosotros un lugar para biopsiar, ahí se hace la biopsia. Poliarteritis nodosa, y esto es una vasculitis de medianos vasos, ¿no? Se ha colado por acá antes de Charles Strauss, pero bueno. Decíamos que esta poliarteritis nodosa es diagnóstico un poquito difícil, o bastante difícil, ¿ya? Síntomas no específicos, tiene fiebre, malestar, baja de peso y astenia. La enfermedad suele respetar los pulmones. Y tiene predisposición por piel, riñones, nervios, tracto gastrointestinal, ¿no? En piel, ¿qué hace? Vasculitis leucocitoclástica o úlceras grandes a veces, úlceras necróticas, ¿no? En riñones puede afectar no necesariamente el glomérulo, pero los vasos sanguíneos renales más grandes, con vasculitis e isquemia. En los nervios da por la mononeuritis múltiple. Y en el tracto gastrointestinal puede dar isquemia mesentérica, ¿no? Y eso es una emergencia. Si ustedes han visto la serie Doctor House, van a darse cuenta que en la mayoría de capítulos se andan buscando poliarteritis nodosa, porque a todo el mundo le hacen arteriografía, ¿no? Y los estudiantes del Doctor House o sus aprendices lo paran metiendo a todo el mundo arteriografía para ver si hay algún cambio en las arteriografías. Son comunes la neuropatía periférica, o sea, la mononeuritis múltiple, hasta el 70% de pacientes lo padece. Una parte de ellos puede estar asociada a hepatitis B.
aproximadamente el 10% de todas las poliarteritis nodosas es producido por hepatitis B. Esto es importante porque en el tratamiento de este grupo de poliarteritis nodosa se considera también el tratamiento de la hepatitis B, ¿ya? Pero solo el 10%. El diagnóstico se hace por biopsia de un órgano comprometido, puede ser piel, nervio, músculo, pero después de haber buscado otras enfermedades, casi de exclusión, ¿ya? El tratamiento, corticoides a altas dosis y también se usa inmunosupresores, ciclofosfamida, igual que en Wegener. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas. Miren, la más frecuente, insuficiencia renal e hipertensión. Le siguen artralgias, mialgias, artritis. La mitad de pacientes tiene púrpura palpable. La mitad también tiene mononeuritis múltiple, o más de la mitad probablemente. Dolor abdominal, 40%. Pericarditis, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, 40%. Y dolor geniturinario, 25%. Como ustedes ven, un poco no muy específico las manifestaciones clínicas, ¿no? Porque se puede presentar una o dos de ellas nada más. ¿Cuál de los siguientes virus se ha asociado causalmente con la panartritis nodosa? ¿Cuál decíamos? El virus de la hepatitis B. ¿En cuál de los siguientes procesos pensaría ante un paciente con mononeuritis múltiple? A ver, porfiria, uremia, saturnismo, que es intoxicación por plomo, crioglobulinemia mixta o poliarteritis nodosa. En la poliarteritis nodosa, ¿no? En relación con los hallazgos de laboratorio en la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa, señale la afirmación correcta. Ah, dice, en más del 90% de los casos hay anticuerpos antirribonucleoproteínas. No, ¿qué anticuerpos puede haber? Los ANCA-P, pero nada más, ¿no? Y no en todos, ¿ya? Entonces, antirribonucleoproteínas, este anticuerpo que estaba mencionando en la alternativa A, este, se asocia a ¿qué? Se asocia a enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Ya? No, no se asocia a poliarteritis nodosa. Enfermedad mixta del tejido conectivo. Y también puede estar presente los antirribonucleoproteínas en lupus. ¿Ya? Pero principalmente a enfermedad mixta. B. Dice, en más del 90% de los casos hay antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿En más del 90%? No, probablemente en el 10% nada más, ¿no? Así que este es falso también. C. El hallazgo de títulos elevados de anticuerpos antihistonas es muy específico. ¿Dónde encontramos los anticuerpos antihistonas? Encontramos en el lupus inducido por fármacos. ¿Ya? Los antihistonas son muy específicos del lupus inducido por fármacos. Así que no son de esta enfermedad. D. La ausencia de eosinofilia descarta el diagnóstico. Falso, no tiene nada que ver. ¿En qué vasculitis encontramos gran eosinofilia? En Charles-Strauss. ¿Ya? En Charles-Strauss encontramos gran eosinofilia. D. No existe ninguna prueba que sea específica. Y esa es la respuesta, ¿no? No existe ninguna prueba que sea específica. Síndrome de Charles-Strauss. Entonces decíamos que aquí el antecedente es de asma, ¿no? Puede comprometer cualquier órgano, es una vasculitis de vasos pequeños también. Lo típico son síntomas de asma en una persona adulta. Eosinofilia y radiopacidades pulmonares. Estas radiopacidades pulmonares son fugaces, a diferencia de Wegener. En Wegener aparece un nódulo, una radiopacidad dura bastante tiempo. En Charles-Strauss van cambiando de lugar. Entonces, la persona puede ser que tenga una radiografía de hace unos meses con una radiopacidad en el lado derecho y ahora viene con una en el lado izquierdo, ¿no? Presenta pólipos nasales, rinitis alérgica y urticaria de larga data, pero lo más característico es el asma, ¿no? Y afecta a vasos pequeños sobre todo, medianos no tanto, pequeños, ¿ya? Aquí tenemos los criterios, nuevamente, son de clasificación, ¿ya? A pesar de que ahí dice diagnóstico, pues son criterios de clasificación. Miren, acá necesitan cuatro criterios, ¿eh? Asma, eosinofilia de más del 10% del recuento leucocitario, pero eso tiene que ser mantenido en el tiempo, no es una sola vez, ¿no? Mononeuropatías como mononeuritis múltiple o polineuropatía, infiltrados pulmonares fugaces, no cavitados. Aquí no se cavitan, pero son fugaces, van cambiando de lugar. Historia de sinusitis aguda o crónica o veladura radiológica de los senos paranasales, en esto se parece a Charles Strauss, perdón, a Wegener, y presencia de infiltración eosinófila extravascular. Es decir, cuando hagamos la biopsia de un órgano o de un tejido comprometido, nos van a informar gran compromiso de eosinófilos en los vasos sanguíneos, o fuera en las paredes, o fuera de los vasos sanguíneos de esa zona.
A diferencia de Wegener, en Wegener nos informaban granulomas, ¿no? Acá nos informan eosinofilia o eosinófilos en el tejido. Ahí está la sensibilidad y la especificidad. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene este infiltrado de acá, vean, ¿no? Este y este de acá. Ojo, no es la escápula, ¿no? Son dos infiltrados. Ahora, los infiltrados, eso ya para como una cosa aparte, los infiltrados pulmonares que tienen que ver con hipereosinofilia, o sea, en enfermedades que te dan gran cantidad de eosinófilos, casi siempre son infiltrados periféricos, como en este caso, ¿no? Hacia la periferia, no hacia el centro. Inclusive cuando tienen la forma de esta radiografía que estamos mostrando, tiene un nombre bien peculiar en medicina, ¿no? Se llaman infiltrados en bolsillo de axila, porque parece que fuera ahí la axila con bolsillos, ¿no? En bolsillo de axila. ¿Asociado a qué? A eosinofilia. Y Charles Strauss cursa con eosinofilia. Muy bien. Acá tenemos también un infiltrado. No está en bolsillo de axila, pero es periférico. ¿Ven? ¿No? Aquí ha pegado la pleura. ¿Ven? Periférico el infiltrado. Ocho. Señalar la respuesta incorrecta respecto a la vasculitis de Charles Strauss. Vamos a ver la incorrecta. A. Se suele asociar al cuadro asmático. ¿Verdad? B. Es una angiitis granulomatosa. Falso. ¿O verdad? No lo sé. C. Es más frecuente en varones. Sí. El pulmón y el corazón son los órganos que se afectan con mayor frecuencia. Y el tratamiento de elección son los glucocorticoides. ¿Cuál es la incorrecta? ¿La B? A ver, vamos a ver. La D. Miren, es una angiitis granulomatosa también, pero como decíamos hace un rato, lo más característico son los eosinófilos metidos ahí, ¿ya? Pero junto con Wegener son angiitis granulomatosas, los dos. Entonces la D, el pulmón y corazón son los órganos que se afectan con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los órganos con mayor frecuencia afectados? Pulmones y riñones. Pulmones y riñones. 9. Mujer de 30 años. Joven, ¿no? Con historia de 15 años de rinitis alérgica y de 10 años de asma extrínseco. Un estudio médico de 5 años atrás demostró eosinofilia periférica notable, mantenida desde entonces. En el momento actual refiere dolor abdominal, presenta un rash cutáneo y signos clínicos de mononeuritis múltiple, así como infiltrados pulmonares en la radiografía simple de tórax. Con más probabilidad que tendrá, miren, ¿eh? Antecedente de asma, eosinofilia mantenida, mononeuritis múltiple, ¿no? Rinitis también dice, ¿no? ¿Qué tiene la paciente probablemente? Ya tiene todos los criterios de Charles Strauss, ¿no? Síndrome de Charles Strauss. 10. Mujer de 45 años con fiebre, disnea, tos, ¿no? Fiebre, disnea, tos, rash cutáneo, diarrea y disminución de la sensibilidad en la pierna derecha. Ahí puede ser una mononeuritis, ¿no? De 2 meses de duración. Antecedente de asma desde hace 15 años. A la exploración presenta nódulos subcutáneos en superficies extensoras de miembros superiores, sibilancias a la auscultación pulmonar y déficit sensitivo en pierna derecha. Hemograma con 38% de eosinófilos. Radiografía de tórax con infiltrados alveolares parcheados. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Entonces nos dan todas las características para decir nosotros también que es un Charles Strauss probablemente, ¿no? Y aquí tenemos la comparación de algunos de ellos, ¿eh? Estos son todas las enfermedades que causan síndrome pulmón-riñón o síndrome reno-pulmonar, con afectación de alveolo y de riñones también. Wegener, ya hemos dicho, ¿no? Manifestaciones mayores, sinusitis, nódulos pulmonares y serología ANCA positivo. Afectación pulmonar, nódulos cavitarios infiltrados difusos y en los riñones glomerulonefritis necrosante focal. Charles Strauss, decíamos asma, infiltrados pulmonares, nódulos cutáneos, neuritis, ANCA-P. Afectación pulmonar, infiltrados migratorios, derrame pleural y asma. Histología renal, glomerulonefritis, necrosante focal y microneurismas. Esta es la poliangiitis microscópica, ¿ya? Glomerulonefritis, infiltrado pulmonar, púrpura, puede tener ANCA-P o ANCA-C. En los pulmones de hemorragia y en la histología renal glomerulonefritis necrosante focal. Y acá tenemos los otros que causan también síndrome pulmón-riñón, ¿eh? Lupus eritematoso, síndrome de Good-Pasture, PTT, púrpura trombocitopénica trombótica y neumonía por neumococo, legionela, micoplasma, ¿no? Estos de acá con menor frecuencia.
Bien, y los tres que hemos visto de pequeños vasos, ya sabemos, ¿no? Esto es un resumen para que ustedes lo vean después, ¿no? La clínica muy polimorfa, aquí es asma y aquí es sinusitis crónica. La biopsia, decíamos que Wegener es ANCA-C es específico de Wegener. Charles-Strauss puede tener ANCA-P. Tratamiento, como ven, en casi todos es corticoides, ¿no? Si es, por ejemplo, si la poliarteritis nodosa es asociada a hepatitis B, ¿no? Se da vidarabina, plasmaféresis y corticoides. Cambia el tratamiento, ¿eh? La muerte en Charles-Strauss es por alteración cardíaca y Wegener por alteración renal. Señale la respuesta incorrecta respecto al concepto de vasculitis. A, es un proceso inflamatorio, ¿verdad? ¿No? B, es un proceso supurativo, o sea, infeccioso. No. C, se afecta a la pared vascular, sí. D, se produce isquemia de los tejidos afectados, es cierto. Y la E, se produce necrosis también de los tejidos afectados. Entonces la falsa es la B. Pregunta 12. Un paciente de 50 años desarrolla una púrpura palpable en extremidades inferiores, poco después de tomar allopurinol. Se toma una muestra de biopsia cutánea y se retira el fármaco. Señale cuál será el hallazgo más probable en la biopsia cutánea. ¿Cuál decíamos que es la vasculitis más frecuente y que es por fármacos? ¿No? Vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Es la más frecuentemente encontrada en la piel. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Se le retira el allopurinol y ahí se le deja, ¿no? Y va pasando solita. Cuando le da esta vasculitis puede presentar dolores articulares, fiebre, malestar, ¿no? Y dolores también en las púrpuras de los miembros inferiores. Púrpura de Schönlein-Henoch o Henoch-Schönlein. Es más frecuente en niños y hasta adolescentes, ¿ya? O jóvenes. La vasculitis cutánea es la tipo leucocitoclástica, la que acabamos de mencionar en la pregunta anterior. Puede cursar con afectación gastrointestinal, pero lo más frecuente en gastrointestinal es que tenga dolor el paciente. Puede tener hemorragias gastrointestinales bajas, sobre todo, pero lo más frecuente es dolor. Puede tener oligoartritis, ¿no? Una rodilla, un tobillo hinchado con dolor y afectación renal. Eso puede tener. ¿Qué es lo característico y lo que nos haría un diagnóstico definitivo? Niveles elevados de IgA, pero sobre todo depósitos en los tejidos de inmunoglobulina A. Si es que nos animamos a hacer una biopsia de la vasculitis de piel o de los riñones o de los lugares donde esté afectado, vamos a encontrar depósito de inmunoglobulina A en esos tejidos. Aquí tienen la vasculitis, la púrpura palpable, ¿no? O vasculitis leucocitoclástica del Henoch-Schönlein. Entonces afecta desde nalgas hacia abajo principalmente, ¿no? Miembros inferiores. ¿Ven? Aquí tenemos los síntomas típicos. La púrpura rojiza elevada, ¿no? En miembros inferiores puede estar en tronco y en brazos y en manos, pero más frecuente en miembros inferiores. Dolor abdominal, náusea, vómitos y puede tener diarrea sanguinolenta. También inflamación y dolor de algunas articulaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí aumento de volumen del tobillo y edema, ¿no? El diagnóstico de púrpura de Henoch-Schönlein se establece definitivamente cuando se encuentra qué cosa. A ver, asociación a dolor abdominal y afectación articular, presencia de hematuria, ANCA-P en sangre, ANCA-C en sangre o inmunofluorescencia directa con depósitos de inmunoglobulina A en vasos de la dermis. El diagnóstico, digamos, establecido sería la E, ¿no? Una biopsia con infiltración de inmunoglobulina A en los tejidos, ¿eh? Depósito de IgA en vasos de la dermis. ¿Qué se hace en púrpura de Henoch-Schönlein? ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático, ¿no? Reposo, bajar la fiebre, verificar que no haya complicaciones en la mayoría de niños. Si el niño presenta compromiso renal, ¿no? Con glomerulonefritis, gran proteinuria, hematuria, ahí se usa corticoides, ¿ya? Si no, casi nunca. Y muy rara vez se va a usar inmunosupresores, pues casi nunca llega a eso, ¿no? Llegan a eso. 14. ¿Cuál de los siguientes hechos es indicación de corticoterapia en la púrpura reumatoide o en la púrpura de Henoch-Schönlein en el niño? Melenas, síndrome nefrótico, manifestaciones purpúricas extensas, edemas en extremidades o artralgias. ¿En cuál se da corticoides? En afectación renal, ¿no? En afectación glomerular, o sea, síndrome nefrótico.
Si hay una proteinuria leve, no se da tampoco corticoides, ¿ya? Solamente cuando la proteinuria es intensa, es importante en síndrome nefrótico. Enfermedad de Takayasu. Ya decíamos que es una vasculitis de la aorta y las grandes ramas que salen de la aorta. Entonces, se dice vasculitis de grandes vasos que afecta principalmente a la aorta y sus principales ramas. El 70-80% de los pacientes van a presentar soplos vasculares. Le ponen el estetoscopio a ustedes en el abdomen, presionando un poco para lograr escuchar hacia el fondo la aorta y van a escuchar soplos de las arterias, ¿no? O si le ponen en el pecho también pueden escuchar soplos, porque donde está más estrecha la arteria que deriva de la aorta va a producirse el soplo. Así que el soplo es un signo bastante frecuente. La mitad de los pacientes hacen hipertensión, ¿pero por qué? Por afectación de la arteria renal. Imaginen, las renales salen de la aorta, entonces si se afecta la renal o una de las renales, hay estrechez de esa arteria. Y cuando hay estrechez de esa arteria, le llega poca sangre, poca presión al riñón de ese lado, ¿no? Del lado afectado. Si al riñón le llega poca sangre, ¿qué hace el riñón? El riñón, pues, toma esa señal como si al paciente le faltaría sangre, estaría hipotenso, chocado, y empieza a secretar renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Activa toda esa vía, empieza a retener más agua, más sal, y el paciente hace hipertensión. La mayoría de pacientes tienen elevados los reactantes de fase aguda, BCG y PCR. Es más frecuente en mujeres jóvenes, sobre todo si son de origen oriental, o sea, japonesas, ¿no? Chinas, asiáticas. Y el tratamiento son corticoides altas dosis y algunas veces cirugía. Es de bastante esta enfermedad, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ver una paciente con Takayasu, es un poco triste, ¿no? Porque tienen de verdad bastante limitadas las funciones. Las arterias que más se afectan, miren, ¿cuál es la arteria que más se afecta en Takayasu? Subclavia, 93%. Es por eso que uno de los signos más frecuentes es la diferencia de presión arterial entre los miembros superiores. Y se pueden asustar porque le toman la presión en un miembro inferior y encuentran chocada la paciente, ¿no? 40-20 de presión. No, dices, shock trauma, pero le toman en el otro y está normal la presión. ¿Ya? Al igual los pulsos también pueden estar filiformes en el lado afectado. Después de la subclavia, ¿cuál sigue en afectación en frecuencia? Carótida común, en el cuello, ¿no? Saliendo de la aorta. ¿Qué pasa si se afecta la carótida común? El paciente puede tener accidentes cerebrovasculares, ¿sí? O puede tener isquemias cerebrales transitorias, ¿no? Por afectación de la carótida. Entonces, esos dos, ataques isquémicos transitorios y accidentes cerebrovasculares. Luego le sigue la aorta abdominal, que también puede estar estrechada, ¿no? Con dolor abdominal, renales 38%, callado y raíz de la aorta el 35%, ¿no? Vertebrales 35%, eje celíaco, mesentérica superior, ilíacas, pulmonares y coronarias menos de 10%. Lo más frecuente, ya saben, subclavia, carótida común. Miren esta imagen, ¿no? Aquí se ve el corazón y ¿dónde está la aorta? Está saliendo por acá, por algún lado, ¿no? Acá. Miren, hacia el lado izquierdo del paciente, ¿no? Las arterias están bien, pero hacia el lado derecho es una hilera de sangre, casi nada de arteria, y colaterales, ¿ya? Y aquí la aorta también se ve como que estrechada, miren, en esta zona, ¿no? Hay zonas de estrechez. Eso sería una arteriografía de una paciente con Takayasu. Entonces ya sabemos, la arteria subclavia, la más comprometida, ¿qué manifestación clínica? Claudicación del miembro superior comprometido, o sea, el paciente tiene cansancio y miembro superior bastante debilitado, ¿no? Raynaud también en ese lado. Carótida común es el que le sigue, alteraciones de la visión, síncope, accidentes cerebrovasculares y ataques isquémicos transitorios. Aorta abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Renales, hipertensión, insuficiencia renal. Raíz de la aorta, 35% tiene insuficiencia aórtica, ICC, ¿no? Insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Y si se afectan las vertebrales, hay alteración de la visión, acúfenos. Pregunta, señalar la respuesta incorrecta respecto a la enfermedad de Takayasu, la incorrecta. A, afecta a los grandes vasos, verdad, ¿no? B, es más frecuente en mujeres jóvenes y niñas, cierto, ¿ya? C, su histología es una panarteritis con inflamación granulomatosa.
También es cierto, es una panarteritis, o sea, toda la pared de la arteria está comprometida. D, la afectación o la afección de vasos pulmonares de forma aislada es frecuente. ¿Qué decían las tablas? ¿Vasos pulmonares dónde están? No hay, ¿no? No, es infrecuente la de vasos pulmonares, ¿eh? E, la mayoría presenta soplos vasculares, ¿cierto? Entonces la D es la falsa, dice la afectación de vasos pulmonares y todavía dice de forma aislada, ¿no? No, o sea, solito los vasos pulmonares es frecuente, falso. Ven en dos tablas anteriores que se pueden afectar los pulmonares, pero no es lo más frecuente y además casi siempre va acompañado de otras alteraciones en otras arterias. Mujer de 35 años, sin antecedentes cardiovasculares, que presenta cuadro de 3 meses de evolución con fiebre, pérdida de peso, artralgias y anorexia. Acude a urgencia por accidente cerebrovascular isquémico. En la exploración se detecta discrepancia de presión arterial entre los miembros superiores, con disminución marcada de pulsos en miembro superior derecho. En analítica presenta anemia moderada y elevación de la velocidad de sedimentación globular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entonces? Takayasu, ¿no? Enfermedad de Takayasu. Arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. Aquí afecta principalmente a mayores de 50 años y su prevalencia va aumentando con la edad. Va pasando el tiempo, va aumentando la prevalencia. Es más frecuente en mujeres, células gigantes, ¿ya? Recuerden, y se caracteriza por cefalea en un paciente con una arteria temporal palpable. No siempre la arteria temporal es palpable, pero es una cefalea unilateral, el mismo lado siempre. Es intensa. La complicación más grave que puede darse en arteritis de células gigantes es la pérdida de la visión de un ojo por neuritis óptica isquémica y en ese caso hay que dar corticoides a elevadas dosis. O sea, si un paciente llega, un paciente que, vamos a ver, poner dos escenarios. Llega un paciente que ya tiene arteritis de células gigantes, ya tiene arteritis de la temporal y llega con pérdida de visión de un ojo. ¿Qué hago? Como ya sé que tiene el diagnóstico, le empiezo a poner corticoides a altas dosis, ¿no? ¿A qué me refiero con corticoides a altas dosis? Le puedo poner pulsos de metilprednisolona de 1 gramo, ¿no? Que es una dosis bastante fuerte. Es como tomarse 50 pastillas de prednisona de 50 miligramos de una sola. ¿Ya? Entonces con eso trato de salvar el ojo. Otro escenario, llega un paciente sin antecedente de arteritis de células gigantes y con pérdida brusca de la visión y me dice que tiene dolores recurrentes. Le saco una BCG, lo encuentro elevadísima la BCG, usualmente más de 50 o 100. No lo pienso, le empiezo a dar corticoides a altas dosis. Probablemente no le dé metilprednisolona, pero le dé prednisona, ¿no? Hasta hacer el diagnóstico. O sea, cuando tengo pérdida de visión de un ojo, no me detengo a hacer el diagnóstico todavía. Si no empiezo corticoides a altas dosis, de ahí ya busco los demás criterios para el diagnóstico, ¿eh? Y se asocia hasta en la mitad a polimialgia reumática. O sea, la mitad de pacientes con arteritis de células gigantes van a tener polimialgia reumática. La polimialgia reumática es una enfermedad de ancianos que cursa con dolor en la raíz de los miembros superiores y de los miembros inferiores, ¿no? Y debilidad, dolor y debilidad. Así que son esos ancianitos que a veces se quedan postraditos, nadie sabe por qué, ¿no? Con dolor, debilidad. Le haces el diagnóstico, le das 10 miligramos de prednisona unos días y se paran de la cama, ¿no? Y salen caminando los viejitos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bien, ahí tienen un paciente con una arteria temporal marcadamente visible, ¿no? Y esa zona está un poco enrojecida y también por la inflamación hay cambio de coloración en la piel de esta zona. Arteritis de la temporal. Criterios del American College of Rheumatology de la arteritis de células gigantes. Dice edad superior a 50 años, ¿ya? Al inicio de los síntomas. Cefalea de reciente aparición, o sea, no es un paciente que tiene antecedente de migraña, nada, sino por otra causa. Anormalidades en las arterias temporales, dolor a la palpación o disminución o ausencia de pulsos. Velocidad de sedimentación globular superior a 50 milímetros o en la primera hora. Esta es una de las pocas enfermedades que tiene BCG muy elevada. ¿Ya? Y casi siempre vamos a encontrar la BCG en torno a 100. Digamos que son dos o tres enfermedades que tienen la velocidad de sedimentación tan alta. Una es la arteritis de la temporal, la otra es la tiroiditis subaguda de Kervaín, ¿no? Una tiroiditis con dolor, inflamación del cuello. No es muy frecuente, pero también cursa con BCG alrededor de 100.
Y otras enfermedades que pueden cursar con BCG alrededor de 100, digamos, pues el mieloma múltiple o el lupus, cuando en algunos casos, no en todos, ¿no? Muy bien, ¿y qué otro criterio diagnóstico tenemos? Biopsia de la arteria temporal que demuestra vasculitis con predominio de infiltrado inflamatorio mononuclear, o sea, una vasculitis crónica, con formación de granulomas, ¿ya? O sea, también hay granulomas. Miren las manifestaciones clínicas de la arteritis de la temporal. 90%, o sea, casi todos tienen cefalea. Poquito menos, 75% van a tener la arteria temporal palpable, endurecida o disminución de pulso, signos inflamatorios ahí. La mitad van a tener síntomas constitucionales, o sea, fiebre, baja de peso, malestar, ¿no? Importante repercusión sobre el estado general, astenia, y pueden tener fiebre de origen desconocido. La mitad también cursa con asociación con polimialgia reumática. 30% claudicación de la mandíbula. 10% ceguera o síntomas de neuropatía óptica y el 7%, o sea, poquitos, con accidente cerebrovascular, disección de aorta, ¿no? Anemia, etc. Uno de los siguientes no es criterio diagnóstico de arteritis de la temporal. A, edad de inicio mayor a 50 años, sí es, ¿no? BCG mayor de 50 también, ¿no? Los dos 50-50, ¿ves? C, cefalea de reciente comienzo, si es, biopsia anormal de la arteria temporal también, y dolor y rigidez matutina de cinturas, no es. Cuando habla de cintura, dice cintura escapular y cintura pelviana. ¿Qué se debe sospechar en un varón de 65 años que había consultado por dolor y cansancio de la lengua y maseteros al comer en las últimas semanas? O sea, claudicación mandibular. Y ahora aqueja pérdida súbita de visión por un ojo. ¿Qué debemos pensar? Histeria, no creo, ¿no? Varón de 65 y no creo. Obstrucción carotidia del lado de la ceguera. No, si se obstruye la carótida se desmaya, tiene un síncope, etcétera, el paciente. Arteritis de células gigantes, probablemente sí. Meningioma de fosa anterior con afectación del nervio óptico. No, no. Mucormicosis tampoco. La C. Arteritis de células gigantes. 19. El tratamiento de elección de la arteritis de la temporal, ¿cuál es? Corticoides, ¿no? Prednisona, dosis de 1 miligramo por kilo por día. Corticoides. Lupus eritematoso sistémico. Vamos a ver qué decimos de lupus. Es una enfermedad sistémica, como ya dice su nombre, en la que los tejidos de múltiples órganos se dañan por la presencia de autoanticuerpos patogénicos e inmunocomplejos. Hay dos cosas en lupus, ¿ya? Una es los autoanticuerpos patogénicos, o sea, anticuerpos producidos contra ciertos componentes del propio cuerpo. Sobre todo esos componentes contra los que reaccionan y aparecen los anticuerpos son componentes del núcleo celular. ¿Ya? Por eso de ahí tenemos el anti-DNA, antihistonas, ¿no? Puede haber anti-ARN, pero es muy escaso, ¿ya? E inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Un inmunocomplejo es algo formado por la interacción de antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un antígeno, este, que puede ser una porción de una proteína del ADN, y se forma, viene un anticuerpo y lo captura, ¿no? Entonces aquí tenemos complejo antígeno-anticuerpo. Y esos complejos pueden ser grandes, se pueden ir pegando unos a otros y ser tremendos complejos. Estos complejos antígeno-anticuerpo son bastante frecuentes que circulen en el lupus, ¿no? O que no sean removidos o no desaparezcan fácilmente del organismo y se van depositando en ciertos lugares. Por ejemplo, la nefritis lúpica es principalmente producida por estos inmunocomplejos que se depositan o se forman en el mismo riñón. ¿Por qué es, digamos, riesgoso o malo tener estos inmunocomplejos depositados? Porque los inmunocomplejos, ya hemos dicho, los anticuerpos tienen una porción acá llamada porción constante o fracción constante. Esta fracción constante, cuando el anticuerpo se activa, por así decirlo, o sea, cuando se une a un antígeno, se activa, esta fracción constante va a promover, ¿qué cosa? La activación del complemento. ¿Ya? El complemento. El complemento, ustedes saben que es una cascada que promueve gran inflamación en el lugar donde se activa. Entonces, imagínense que ese inmunocomplejo esté depositado en los riñones.
Esa fracción FC activa el complemento y el complemento empieza a destruir en los riñones, ¿no? A presentar gran inflamación, a destruir glomérulos, a destruir los lugares donde esté. ¿Ya? Entonces, dos tipos de patogenicidad: autoanticuerpos e inmunocomplejos. En el 90% de los casos, como ya saben, son mujeres. Entre las edades de 15 hasta 45 años, la relación mujer a varón es de 10 a 1. O sea, por cada 10 mujeres que tienen lupus hay un varón con lupus. Y a partir de los 50 o 55 años, más o menos, la relación ya se hace más pequeña. Es de 3 a 1 o inclusive de 2 a 1 nada más. ¿Ya? O sea, en ancianos, el lupus es doblemente más probable en mujeres que en varones. En cambio, en personas jóvenes es 10 veces más probable en mujeres que en varones. Hay muchos factores ambientales que desencadenan o que se han asociado a desencadenar el lupus, pero los más estudiados y los más frecuentes son los rayos ultravioleta. Hasta ahora son los únicos definitivamente conocidos. También otros factores asociados a desencadenar el lupus están infección por virus, ¿no? Varios virus se han visto, el virus de la rubiola, la parotiditis, ¿no? De la mononucleosis infecciosa, pero los rayos UV son el factor ambiental con lo más conocido. Entonces, ¿qué hacen los rayos UV? Los rayos UV desencadenan, salud, desencadenan el lupus al destruir células, ¿no? Una persona expuesta al sol durante algún tiempo, unos minutos o media hora, empieza a destruir células de la piel. Entonces, la destrucción de estas células de la piel, que es común en todos, ¿ya? Sucede que en las mujeres que están predispuestas a lupus, las células de la piel sufren muerte y apoptosis, ¿no? Después de la exposición a rayos ultravioleta. Y el problema es que cuando una célula se muere, ¿no? Aquí hay una célula y sufre apoptosis. Ustedes saben que para la apoptosis pasa un grupo de etapas, ¿no? Cariorrexis, el núcleo se elimina primero el núcleo, luego la célula se parte en pedazos, vienen los macrófagos y se lo come. ¿Qué sucede? Que en la apoptosis de estas pacientes se ha visto que no es una apoptosis completa, sino que los restos del núcleo siguen todavía presentes después de que la célula apoptótica ya murió. Y esos restos del núcleo funcionan como antígenos para que el sistema inmune los reconozca y empiece a generar anticuerpos, ¿ya? Eso es lo que pasa en estas pacientes con lupus. Antes de pasar a la clínica, en los factores genéticos hay dos tipos de factores genéticos implicados en lupus, ¿ya? Los dos factores son por los genes que sirven para sintetizar o, ¿no? Para tener todo lo que es el complemento. Ya saben que la activación del complemento desencadena inflamación. Y los otros genes implicados son aquellos genes que regulan al factor de necrosis tumoral. No, perdón, a interferón, IFN, ¿ya? IFN, interferón tipo 1. Entonces, esos son los dos factores genéticos más implicados en lupus, ¿no? Interferón tipo 1 y la vía del complemento. Muy bien, seguiremos. Entonces, vamos a ver en la clínica de lupus. En la clínica, o sea, saben que el lupus puede afectar a casi todo el organismo, así que en cada órgano, en cada sistema tiene diferentes manifestaciones. En piel, lo más frecuente en piel es el exantema facial, en alas de mariposa. 30-60% de pacientes tienen en las alas de mariposa, sobre todo cuando se exponen al sol, ¿no? Salen al sol, se queman un poquito en el sol y aparece el alas de mariposa, que es un exantema. A los dos lados de la cara, que pasa por encima de la nariz y respeta los surcos nasogenianos, ¿ya? También tenemos el lupus discoide en 25% de personas. Es como un disco con un centro no afectado, ¿no? Básicamente alrededor. Y unos tipos deformantes que son la paniculitis, que afecta al tejido celular subcutáneo con fibrosis, escaras, ¿no? Lupus cutáneo subagudo también, que produce desfiguración, úlceras de mucosa, lívedos reticulares. Eso es en piel. Ahora, de todas las manifestaciones clínicas, las de la piel son las más frecuentes, ¿no? O sea, 90% inclusive de personas
tienen algún trastorno en la piel con lupus, o tienen alas de mariposa, o tienen lupus discoide, o tienen alopecia simplemente, pero la piel es el, digamos, el órgano más afectado, más frecuentemente afectado en lupus. Luego le sigue el sistema osteomuscular, ¿no? Y dentro de los síntomas, las artralgias y las artritis no erosivas representan el 85%, o sea que estos son los síntomas más frecuentes en lupus por sí solo, ¿no? Miren, hemos dicho que la piel representa el órgano más afectado, pero si hablamos de signos, o perdón, de síntomas, los más frecuentes son artralgias y artritis no erosivas, ¿ya? 85. ¿Y cómo son estas artritis? Dice que no es erosiva, o sea que el paciente tiene dolor, inflamación, pero no hay erosión de cartílago ni de hueso, a diferencia de la artritis reumatoidea, en la que sí hay erosión. ¿Qué articulaciones son las que se afectan? Las mismas que la artritis reumatoidea. Se afectan las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, en primer lugar, luego los de los pies también, ¿no? Luego la muñeca, el tobillo, rodillas. O sea, casi siempre va a las articulaciones que también afecta a la artritis reumatoidea. Ahí se plantea el diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea. Son no erosivas, no deformantes, ¿ya? Ahora, hay un tipo de artropatía que se llama la artropatía de Jakob, ¿no? En el lupus, en que se van a deformar las articulaciones. Pero ojo, no se deforman porque existe erosión, no existe erosión. Sino en Jakob se deforma porque se afectan los tejidos alrededor de la articulación. Se afectan los tendones, los ligamentos y tiran de un lado para el otro la articulación y la deforman. O sea, no es erosiva, no hay erosión de la articulación, ¿ya? Es la artropatía de Jakob en lupus eritematoso sistémico. Aquí tenemos una fotografía de las famosas alas de mariposa, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta acá que el eritema malar pasa de un lado al otro por encima de la nariz y respeta el surco nasogenial, ¿no? Está normal el surco nasogenial. ¿Ya? Ahora, no es el único tipo de eritema asociado a la exposición al sol. Los pacientes con lupus se exponen al sol y pueden hacer todo tipo de eritemas, ¿no? O se quema más rápido la piel, hacen eritema en dorso, en tronco, etc. Aquí tenemos un poco el lupus mezcladito con lupus discoide, ¿no? Por acá, ¿eh? Como discos. El lupus discoide, este, puede aparecer en el contexto de un lupus eritematoso o puede aparecer solito también, ¿no? Cuando aparece solo, sin ningún otro síntoma, se llama lupus discoide primario y ahí está solo. ¿Qué más en la clínica? En los riñones, miren, hasta el 74% de los pacientes con lupus tienen afectación renal de algún tipo en algún momento de la enfermedad, o sea, a lo largo de toda la vida. O sea, no es que al momento de la presentación todo el mundo tenga, sino en algún momento hacen algún tipo de afectación renal, o sea que es muy frecuente, ¿ya? 74%. Y como decíamos hace un rato, se debe a los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos pueden formarse in situ, como dice ahí, o pueden depositarse inmunocomplejos que vienen desde otro sitio. Ahí dice que se clasifican en clases. Las clases no son, no son en orden, o sea, no significa que el paciente empiece en clase 1, pasa a la clase 2, pasa a la clase 3, no, eso no existe. Sino que un paciente está en un tipo de clase y puede cambiar, pero casi siempre se queda en el mismo tipo de clase, ¿ya? Con más actividad o con menos actividad de lupus. Entonces se clasifican en clases del 1 al 6. Para que ustedes se acuerden fácil, he agrupado para que se acuerden más fácil las clases así. Las clases 1 y 2 las he puesto juntas. Las clases 3 y 4 las he puesto juntas. Y bueno, mención aparte me merecen la clase 5 por sí sola y la clase 6 por sí sola, ¿ya? Entonces, de esa forma nos vamos a acordar de la nefritis lúpica. ¿Qué decimos? Las clases 1 y 2 cursan con afectación del mesangio. Ustedes ya saben que el mesangio son las células que le dan soporte al glomérulo, ¿no? Entonces, cursan con afectación del mesangio. ¿Y qué se diferencian? Que en la clase 1 hay inflamación del mesangio, pero no hay proliferación. En la clase 2 hay inflamación y proliferación del mesangio. Ahí está la diferencia. Ahora, las clases 3 y 4 cursan con afectación del glomérulo, o sea, con proliferación del glomérulo o del endotelio, ¿no? Del endotelio glomerular. El glomérulo acá, ya no es el mesangio, es el glomérulo. Por eso, entre paréntesis, puse glomerulonefritis proliferativa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la clase 3
están afectados menos del 50% de los glomérulos que se puedan ver. Y en la clase 4 están afectados más del 50% de glomérulos. Eso lo ve el patólogo en su microscopio, ¿no? Menos de 50 en 3, más de 50 en 4. La clase 5 es la clase del tipo membranoso, donde lo único que se evidencia es la membrana basal glomerular que está engrosada y con depósitos inmunocomplejos ahí. No hay proliferación, ¿eh? En la 5 no hay proliferación de células. Solo hay la membrana basal que está engrosada, ¿no? Ven con depósitos de inmunocomplejos, activación del complemento, etc. ¿Recuerdan ustedes en nefrología el tipo de glomerulopatía membranosa es el tipo de glomerulopatía más frecuente en el adulto, ¿no? Es la causa de síndrome nefrótico en adulto más frecuente. También está presente acá. La clase 6 es la que tiene lesiones escleróticas avanzadas, o sea, ya está esclerosado, inclusive esclerosis de túbulos, esclerosis de glomérulos, ¿no? Es bastante avanzado. Ahora, con respecto a la clínica, miren, la clase 3 y 4, al cursar con glomerulonefritis proliferativa, va a cursar con un poco de proteinuria, pero gran cantidad de hematuria, hematuria glomerular. Ya sabemos que la hematuria glomerular tiene glóbulos rojos dismórficos y, ¿qué más? Cilindros eritrocitarios, o sea, cilindros hemáticos, ¿no? Entonces, 3 y 4, glomerulonefritis, o sea, hematuria glomerular. La clase 5, que es el tipo membranoso, ¿con qué va a cursar principalmente? Con proteinuria de rango nefrótico o con síndrome nefrótico. Por eso en el lupus se puede presentar tanto síndrome nefrítico, si es 3 o 4, o síndrome nefrótico, si es tipo 5. ¿Ya? Depende. Acá abajo tenemos algunos tips que hay que tener en cuenta. La clase 4 es la de peor pronóstico. ¿Ya? Esta, la clase 4, la que tiene más de 50% de glomérulos con proliferación, es la clase 4, es la más de mal pronóstico. Pero también es la más frecuente. O sea, en biopsias renales es la que más veces se encuentra, tipo 4. Pero es la de peor pronóstico, ¿eh? Y abajo, para que recuerden nuevamente, que la complicación más grave de lupus es la nefritis, ¿ya? O sea, afectación de riñones, que es frecuente, es la complicación más grave de lupus, de todas las complicaciones que puedan haber, porque se asocia a alta morbimortalidad. Ahí tienen bien bonito para que puedan ver, miren, clase 1, clase 2, 3, 4 y 5, y la 6 no está porque la 6 ya es esclerosante, ¿no? En la clase 1, ¿qué cosa decíamos que hay? El mesangio está inflamado, ¿no? Acá en inmunofluorescencia se ve un poco de depósito en el mesangio de inmunocomplejos, ¿ve? Y aquí, bueno, no somos patólogos, pero acá vamos a ver nosotros que el mesangio son estas células rojas, ¿ya? La que dan soporte al glomérulo. Está agrandado el mesangio y un poco inflamado. En la clase 2 decíamos que hay proliferación del mesangio, vean cómo hay dos células donde había una, ¿no? Y se ve más inmunocomplejos. La clase 3 hay una mayor cantidad de inmunocomplejos. ¿Y qué cosa había en la clase 3? Proliferación de endocapilar de los glomérulos. Acá vemos, miren, el glomérulo en estos casos anteriores está intacto, ¿ve? La membrana basal, en amarillo está la célula endotelial. Aquí ya vemos que inclusive las células mesangiales se meten acá al glomérulo, ¿no? Se meten debajo del endotelio y hay proliferación. En la clase 4 hay más proliferación, pero básicamente más del 50% de los glomérulos están proliferados y están afectados con glomerulonefritis. En la clase 5, ¿qué dijimos que hay? Membranosa. Vean, el mesangio no hay proliferación. Acá tampoco hay mucha inflamación, pero la membrana basal, que es esta de acá en gris, está engrosada y con esos puntos negros que significan depósitos de anticuerpos y de inmunocomplejos, ¿no? ¿Eh? La clase 5. Ahí están las cinco clases de nefritis lúpica. Entonces, ¿qué datos clínicos decíamos? En la clase 1, normal todo, ¿no? No hay nada, ¿no? Hay creatinina normal, analítica urinaria normal. En la clase 2, donde hay proliferación mesangial, la creatinina está normal. Puede haber microhematuria y proteinuria, pero son poquitos, ¿no? Si aparece síndrome nefrótico, descartar podocitemia. Pero casi nada, o sea, hay un poquito de proteinuria y hematuria. La clase 3 y 4 decíamos que sí de hematuria, ¿no? Proteinuria, pero lo más frecuente es la hematuria, ¿eh? Acá. En ocasiones hay síndrome nefrótico, pero lo usual es nefrítico. Hipertensión, aumento de creatinina,
La progresión hacia la insuficiencia renal depende del porcentaje de glomérulos. Decíamos que en la clase 3, menos del 50% de glomérulos está afectado. Y en la clase 4, más del 50% de glomérulos, pero son casi iguales, ¿no? Por eso la clase 3 se llama lúpica focal, focal, menos de 50, y la clase 4 se llama nefritis lúpica difusa, más del 50%, ¿no? De ahí tienen su nombre de difusa y focal. La clase 4, ya decíamos, es la forma más frecuentemente biopsiada. Hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial, se asocia a título elevado de anti-DNA nativo y hipocomplementemia. Esto es importante, ¿eh? Cuando hay actividad y sobre todo cuando hay nefritis, por actividad lo que vamos a encontrar es anti-DNA nativo elevado y complemento bajo. Estos dos marcan la actividad del lupus y se asocian a nefritis lúpica. Este puede evolucionar hacia la insuficiencia renal. Entonces, ¿qué depende? Si estamos diciendo que el tipo 4 es el tipo más frecuentemente encontrado, biopsiado, ¿qué depende de que el paciente con nefritis lúpica clase tipo 4 o tipo 4 tenga peor pronóstico o tenga mejor pronóstico? El nivel de creatinina que tenga el paciente al momento del diagnóstico. Un tipo 4 que tenga creatinina casi normal, 1, 1.5, tiene mejor pronóstico. Un tipo 4 que tenga creatinina en 5, en 6, tiene peor pronóstico. Entonces la creatinina es la que distingue entre todos los de acá el pronóstico. La clase 5 dijimos membranosa nada más, y aquí hay casi siempre pura proteinuria, ¿eh? Proteinuria o síndrome nefrótico. Función renal normal, o sea, la creatinina está normal. Puede haber microhematuria, pero la actividad inmunológica es escasa, como lo demostrábamos aquí en el gráfico, ¿no? ¿Ve? Es escasa. Y la clase 6 era la esclerosis, deterioro progresivo asociado con proteinuria y sedimento normal, y ya pues todos los glomérulos están esclerosados, esto es, ya es una insuficiencia renal de por sí, ¿no? Pero con esclerosis. ¿Qué más en la clínica? En los pulmones, ¿cuál es la afectación pulmonar más frecuente? La pleuritis, o sea, el derrame pleural. Y el derrame pleural es el tipo exudado. Ahora, se confunde con la tuberculosis, el diagnóstico diferencial del derrame pleural es la tuberculosis, porque en el lupus, si punzamos el derrame pleural puede tener ADA positivo, ADA elevado, adenosín desaminasa. Ustedes saben que muchas veces usamos el valor de adenosín desaminasa en el líquido pleural para diagnosticar tuberculosis, ¿no? Más de 45, el valor de ADA en líquido pleural puede ser sugestivo de tuberculosis. En lupus puede tener ADA también más de 45, así que el diagnóstico diferencial es con la tuberculosis. Es frecuente el diagnóstico diferencial. ¿Saben qué es el ADA, no? Es la adenosín desaminasa que está producida, es una enzima que está producida por los linfocitos T, sobre todo. Y en lugares donde hay inflamación con presencia de gran cantidad de linfocitos, hay bastante cantidad de adenosín desaminasa. En la tuberculosis pleural hay adenosín desaminasa elevado. En la tuberculosis pericárdica hay adenosín desaminasa. En la tuberculosis meningia hay adenosín desaminasa elevado. Solamente se distinguen en el valor, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de ADA? Ahorita que estamos hablando, en sistema nervioso central, perdón, en meninges 6, en líquido ascítico 40, en pleural 45 y en pericárdico 20, ¿no? Entonces, para los que no se acuerden, les dejo mi número de teléfono fijo, mi teléfono es 640-4520, ¿ya? Sí, facilito, ¿no? Entonces, con eso se acuerdan, ¿ya? 6 acá arriba, 40 en peritoneal, 45 en pleural y 20 en pericárdico. Y cada vez que quieran llamarme, se van a persignar porque yo soy el anticristo. Entonces, van a hacer así, ¿no? 6, 40, 45, 20, ¿ya? Y se van a acordar los valores de adenosín desaminasa máximos. Y más de eso, frecuentemente es tuberculosis de esa cavidad, ¿no? Pero estamos diciendo que en el lupus se puede confundir con TBC, así que tener mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Es un exudado en pulmón. ¿Qué más hay en pulmón aparte de la pleuritis? En pulmón hay varias cosas, ¿no? Pero ya son menos frecuentes. Por ejemplo, hay hipertensión pulmonar, hay hemorragia alveolar, hay neumonitis,
¿no? No infecciosa, una inflamación. Y hay el pulmón de lupus, ¿no? El pulmón de lupus o neumonitis lúpica, que son pulmones pequeñitos. Shrinking lung, le dicen en inglés, pulmones pequeños. Sin embargo, también está en una de las preguntas, si llega a ustedes una paciente con lupus que está en tratamiento con corticoides y viene con tos, fiebre y le sacan una radiografía y encuentran un infiltrado pulmonar, ¿qué piensan? ¿Piensan en hemorragia? No sé, piensan en pleuría. No, piensan en neumonía primero, ¿no? Y después de la neumonía ya vendrán todas las otras, ¿ya? Listo, pulmones. Otro, neuropsiquiátricos. ¿Qué hay en neuropsiquiátricos? Miren, no decimos solo neurológicos porque son neuropsiquiátricos en realidad la afectación. El paciente puede tener desde cambios del estado de ánimo hasta convulsiones, coma y muerte. Ya, es una gran gama de alteraciones. La lesión más frecuente en el cerebro es la vasculopatía no inflamatoria de vasos pequeños. Miren, no inflamatoria. O sea, los vasos pequeños se alteran, se cierran, se abren como si fuera un fenómeno de Raynaud, ¿no? Pero no es inflamatoria. Y esto puede producir microinfartos. Y a la larga, pequeños, pequeños microinfartos van sumando, ¿ya? Sin embargo, la disfunción cognitiva, lo cognitivo tiene que ver con lo aprendido, la inteligencia, ¿no? La disfunción de la inteligencia o lo cognitivo es atribuible a una inflamación que es una cerebritis, ¿ya? Inflamación. Cuando una paciente presenta trastornos neuropsiquiátricos y es lúpica, nosotros no agarramos y decimos de frente es neurolupus y auméntale los corticoides. No, porque el diagnóstico diferencial tiene que ser con la meningoencefalitis. O sea, siempre pensamos como son pacientes inmunosuprimidas que le puede haber entrado una bacteria y estar haciendo meningitis. Así que siempre que hay un posible diagnóstico de neurolupus, hacemos punción lumbar y hacemos imágenes, ¿no? Podemos hacer tomografía contrastado, podemos hacer resonancia magnética, que la resonancia es todavía más fiable, es mejor que la tomografía en estos casos. Resonancia magnética cerebral. También tener en cuenta que existe un cuadro llamado psicosis por corticoides. O sea, pacientes que usan corticoides a altas dosis pueden hacer psicosis, ¿no? Empiezan a escuchar voces, a ver cosas, a sentir miedo, depresión, trastornos del sueño. Entonces, imagínense una paciente con lupus que toma pues 60 miligramos de prednisona y empieza a hacer psicosis. Yo no sé si es por corticoides o es por neurolupus. Entonces, hay que tener mucha experiencia para hacer el diagnóstico, ¿no? De todas maneras, o le bajo el corticoide o le subo, no lo sé. Pero hay que tener cuidado con eso. En el tejido linfoide, los pacientes con lupus tienen un aumento del riesgo del linfoma no Hodgkin, un aumento por encima del resto de personas sin lupus. Aumento del linfoma no Hodgkin. En sangre, ¿qué hay en sangre? La complicación en sangre más frecuente es la anemia. 50% de pacientes tienen anemia. Y es una anemia multifactorial, que puede ser anemia por enfermedad crónica, o sea, por secuestro de hierro dentro del sistema retículo endotelial, o puede ser por hemólisis, ¿ya? La hemólisis también puede ser de todo tipo, ¿eh? Puede ser de hemólisis autoinmune con Kunz positivo, que es lo más frecuente. Y también puede haber hemólisis microangiopática, ¿no? Anemia hemolítica microangiopática. Pero lo más frecuente es anemia hemolítica con Kunz directo positivo, o sea, anemia hemolítica autoinmune. Inclusive en los criterios de clasificación o de diagnóstico, la hemólisis tiene que ser Kunz positivo. ¿Qué más hay en sangre? Hay leucopenia, pero la leucopenia es por linfopenia, o sea, son los linfocitos los que están bajos. Y esto es porque hay en sangre anticuerpos contra linfocitos, ¿no? O sea, se producen anticuerpos que destruyen a los linfocitos en la sangre. Igual, las plaquetas también están bajas y es una PTI, o sea, púrpura trombocitopénica inmune, hay anticuerpos antiplaquetarios también. Y sobre todo la púrpura puede ser una manifestación temprana de lupus. Varias veces lo hemos visto en los hospitales. Mujeres jóvenes llegan con púrpura trombocitopénica y nada más. Le damos corticoide, ¿no? Se le va bajando, desaparece, supera el cuadro. Un par de años regresa de nuevo con PTI y así, ¿no? De ahí pasan 5 o 10 años y ya empiezan las manifestaciones de lupus eritematoso completas. Entonces la PTI suele ser o puede ser, ¿no? En algunos pacientes, un signo de una manifestación temprana de lupus. ¿Qué hay de lupus y embarazo? Se discute si el embarazo empeora el lupus, pero los datos dicen que sí, que empeora, ¿no? El embarazo empeora el lupus. Una paciente lúpica puede embarazarse si está bien compensada y con muchos controles, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado.
Entonces, todavía es discutible si el lupus en sí empeora o no empeora mucho con el embarazo. Lo que sí no es discutible es que hay mucho riesgo para el feto y también para la madre, ¿no? Porque, miren, hay más riesgo de preeclampsia, ¿no? De hipertensión inducida por el embarazo. El problema con la preeclampsia, ustedes saben que en la preeclampsia, ¿qué hay? Hay proteinuria, elevación de la presión arterial, ¿no? Entonces se puede confundir con una actividad de lupus, no se sabe si es el lupus activo o es preeclampsia, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y también la preeclampsia es una más mortalidad para el feto. Retardo del crecimiento fetal también y dificultad respiratoria fetal. O sea, todo esto plantea un resultado desfavorable para el producto, ¿no? Y peor pronóstico todavía, materno-fetal, si la madre tiene hipertensión y nefritis al momento de embarazarse. Es peor es el pronóstico para los dos. El lupus, una cosa que tenemos que recordar es que el lupus neonatal se asocia a anti-Ro y anti-La. O sea, si la madre tiene anti-Ro y tiene anti-La, más probable que el recién nacido tenga lupus neonatal. ¿Por qué se caracteriza el lupus neonatal? Tiene bloqueo cardíaco, ¿no? Bloqueo completo, auriculoventricular, y lesiones cutáneas, ¿ya? Que pueden ser vasculíticas, púrpura palpable. Y este bloqueo cardíaco, este lupus neonatal, tiene una mortalidad del 30%. O sea, la tercera parte de recién nacidos con lupus neonatal se mueren. Recuerden, anti-Ro y anti-La. Pero de los dos, de anti-Ro y de anti-La, el que más se asocia a lupus neonatal es el anti-Ro, ¿ya? Anti-Ro. Aquí tenemos el sistema de clasificación de lupus. Tenemos los criterios. ¿Cuántos criterios son? 11, 12, 12, ¿no? 12. Recuerden, el 2012 son 12. Antes del 2012 era 11, ¿no? Cuando cambiaron a 2012 ya 12 criterios. Entonces, los criterios son los que están aquí con este puntito azul y en negrita, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios es lesión cutánea aguda lúpica, cualquiera de estos. Rash malar, lupus buloso, variante de lupus tóxico epidérmico, rash maculopapular, y una gran cantidad, fotosensibilidad nada más, o lupus cutáneo subagudo, cualquier aguda. También otro criterio es lupus cutáneo crónico, incluye todas estas, ¿ve? Rash discoide, localizado, generalizado, ¿no? El lupus verrucoso hipertrófico, paniculitis lúpica que es profunda, lupus mucoso, lupus eritematoso tímidus, dice, estos son cosas raras, ¿no? Lupus kilvanis y lupus discoide, liquen plano, un overlap, o sea, esto, un poquito más escarbados. ¿Qué más? Otro criterio son úlceras orales. Pueden ser o no dolorosas, ¿ya? En este paladar, ¿no? Bucosa. Perdón, bucal o lengua, o úlceras nasales, úlceras naso-orales en todo caso. Y acá abajo otro criterio es alopecia, que no deja secuelas, que no deja cicatriz, ¿no? Alopecia no cicatrizal. Entonces miren, ¿eh? Solamente en piel y tejidos anexos, piel y mucosas, tenemos 1, 2, 3 y 4 criterios, solamente viendo piel, mucosas y cuero cabelludo, cuatro criterios. Ya podemos, si a mí me piden cuatro o más criterios para clasificar como lupus al paciente, con estos cuatro ya estaría cumpliendo, ¿no? Uno de cada uno. Pero vamos a ver qué más hay. Sinovitis. Sinovitis es la efusión que puede ser pericárdica o pleural, ¿no? Dos o más artic... No, perdón, sinovitis, articulaciones, perdón, dos o más articulaciones, ¿ya? Caracterizado por edema o efusión de la articulación o sensibilidad, ¿no? En dos o más articulaciones con al menos 30 minutos de rigidez matutina. O sea, es como que una casi artritis reumatoide, ¿no? Los síntomas casi, pero solamente necesitan 30 minutos. Acá sí viene la serositis, que son efusiones pericárdica o pleural. Pleuresía típica, efusión pleural. Frote pleural, o pericárdico, ¿no? Efusión, frote, o pericarditis por electrocardiografía, donde sea que yo encuentre pericarditis o pleuritis. Ojo, miren, acá no se incluye la ascitis, ¿no? Aunque muchos pacientes pueden tener ascitis, ¿ya? Pero no está incluido.
En renal, ¿qué hay? Tenemos dos, cualquiera de los dos puede ser criterio renal. Proteinuria, ¿no? O sea, perdón, proteína, creatinina, el radio, o sea, proteinuria, pues, ¿no? O proteinuria de 24 horas elevado, representando más de 500 miligramos de proteínas al día. O, ¿qué cosas son estos? Cilindros de glóbulos rojos, o cilindros eritrocitarios. Decíamos que los cilindros significan afectación glomerular, o sea, o proteinuria o cilindros hemáticos, ¿no? Cilindros eritrocitarios. En neurológico, ¿qué tenemos para cumplir el criterio neurológico? Convulsión, psicosis, mononeuritis múltiple, igual que decíamos en las vasculitis, mielitis transversa de la médula, neuropatía craneal o periférica y estado confusional agudo. En cualquiera de ellos ya me hace el criterio neurológico. Anemia hemolítica es otro criterio por sí solo, ¿ya? Anemia hemolítica, que tiene que ser autoinmune. Otro criterio, leucopenia, ¿eh? Menos de 4.000 leucocitos al menos una vez, o linfopenia, menos de 1.000 linfocitos al menos una vez. Esos tres criterios son los hematológicos, ¿no? Trombocitopenia, menos de 100.000 al menos una vez. Y luego vienen los criterios inmunológicos. Todo esto se agrupa en un solo criterio, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuántos tendríamos? Si retrocedemos, tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más todo esto, 12, el criterio inmunológico, ¿no? ¿Qué anticuerpos o qué criterio inmunológico tenemos? Podemos tener anticuerpos antinucleares positivos. Ojo, los anticuerpos antinucleares son los anticuerpos más frecuentemente hallados en lúpus, más sensibles, ¿no? 99% de los pacientes con lupus van a tener anticuerpos antinucleares positivos. Son muy sensibles. Tenemos anticuerpo anti-DNA doble cadena. ¿Qué porcentaje tienen? Estos son más específicos, son menos sensibles, pero esto más o menos el 60% tiene estos anticuerpos presentes. Y luego vienen los anticuerpos mucho más específicos, que son los anti-SM, más específicos de todos. Sin embargo, solamente el 30% tiene estos anticuerpos anti-SM. Muy bien. ¿Qué otros anticuerpos pueden estar presentes para el diagnóstico, para el criterio inmunológico? Los antifosfolipídicos, determinado por uno de los siguientes. Los antifosfolípidos pueden ser directamente, busco el anticoagulante lúpico o el anticardiolipina, ¿no? O puedo tener un falso positivo para pruebas serológicas de sífilis, ¿no? BDRL positivo, o sea, cualquiera de los dos. O encuentro los anticuerpos o BDRL positivo, ¿ya? Puede ser el anticoagulante lúpico, el anticardiolipina o la antibeta 2 glicoproteína 1, cualquiera de los tres. Entonces, los anticuerpos antifosfolípidos considerados son anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anticuerpo anticardiolipina y antibeta 2 glicoproteína tipo 1. Y para completar los inmunológicos, puedo tener complemento bajo o puedo tener CUMS directo en ausencia de anemia hemolítica. Ya miren, un montón de criterios inmunológicos, ¿no? Cualquiera de ellos puedo cumplir. Basta que tenga uno de ellos, ya estoy cumpliendo. Entonces, cuatro o más se cataloga como lupus, ¿ya? Con respecto a los anticuerpos antifosfolípidos, vamos a decir que hay un. Vamos a ver qué hora es primero. Bien, regresamos. Decíamos que los pacientes con síndrome antifosfolipídico, bueno, aquí los que dan antifosfolipídicos, ¿no? Entonces tenemos, en cuanto al síndrome antifosfolipídico, dos tipos de síndrome antifosfolipídico: el primario y el secundario. El primario se da cuando el síndrome antifosfolipídico aparece solito, o sea, en una paciente que no tiene otra enfermedad, y el secundario se da cuando aparece después de una enfermedad, no sé, pues autoinmune. Lo más frecuente es que el SAF aparezca asociado al lupus, ¿ya? O sea, por eso es que está acá dentro del lupus. Es el tipo secundario asociado al lupus, es el SAF más frecuente. Y el SAF, como decíamos, tiene que cumplir dos criterios del paciente, ¿no? Uno, que tenga criterio clínico, o sea, abortos a repetición o o cuadros de trombosis. Y dos, criterios de laboratorio, o sea, los anticuerpos que hemos visto acá atrás, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antibeta 1
Anti-beta 2, glicoproteína tipo 1. Ahora, el SAF, miren, los pacientes con SAF, si es que hacen trombosis, ¿no? Si es que hacen el cuadro de trombosis, deben ser anticoagulados con warfarina de por vida, dicen la mayoría de guías, después de la primera trombosis, porque siempre tienen el riesgo de volver a hacer otro y otro y otro cuadro de trombosis. Las que son gestantes y tienen SAF y están anticoaguladas o necesitan anticoagulación, no pueden recibir warfarina porque es teratogénico, ¿verdad? Deben recibir una combinación de aspirina y heparina de bajo peso molecular, o sea, enoxaparina, ¿ya? Durante todo el embarazo. La warfarina, si es que la paciente está tomando, debe ser discontinuada durante el embarazo. Ya saben que el SAF se asocia a abortos a repetición y también a mortinatos, ¿ya? Mortinatos. Entonces, ese es el síndrome antifosfolipídico. Hay un tipo de SAF catastrófico que es muy raro, ¿no? El paciente en cuestión de horas hace cuadros tromboembólicos por todos lados y fallece. Aquí tenemos los criterios diagnósticos del síndrome antifosfolipídico. Decíamos en manifestaciones clínicas, trombosis arterial o venosa en cualquier lado y abortos a repetición, ¿ya? Sin causa aparente. ¿Ya? Son espontáneos, por cierto. Y alteraciones analíticas, anticuerpos anticardiolipina, que pueden ser tipo IgG o IgM, y el anticoagulante lúpico. El diagnóstico se establece cuando se presenta un criterio clínico acompañado de uno analítico, uno con uno, diagnóstico de SAF. Esta tabla es extensa, pero nos muestra los principales autoanticuerpos en lupus. O sea, en lupus fueron un montón de anticuerpos, ¿sabes? Nos hemos concentrado en algunos pocos nada más. Decíamos que los antinucleares están presentes en el 98-99% de lupus y en el 100% de pacientes con lupus inducido por fármacos. ¿Ya? El anti-DNA cadena simple no lo usamos mucho porque aparecen en muchas otras enfermedades del tejido conectivo. Lo que usamos es el anti-DNA doble cadena o nativo, que aparece, decíamos 60, acá dicen 70, es muy específico. Y los títulos altos se relacionan con actividad de la enfermedad y con nefritis lúpica. El anti-SM, 30% de lupus, pero es el más específico de todos. Y si está presente, se asocia a vasculitis, leucopenia y afectación del sistema nervioso central. Los anti-RNP pueden aparecer luego, ¿no? Se asocia más a enfermedad mixta del tejido conectivo, pero en lupus puede estar presente también. Tenemos los antihistonas presentes en lupus inducido por fármaco, 90%, y a veces en LES, ¿no? En lupus eritematoso sistémico y en AR. Los antirro ya saben a qué se asocia, ¿no? En lupus se asocia a neonatal, también a lupus del anciano, ¿ya? También se asocia antirro y antila, son los marcadores del síndrome de Sjögren, ambos, ¿no? Entonces, por eso que en los dos dice síndrome de Sjögren, ¿no? En los dos. Y estos de acá casi no se presentan en lupus, ¿no? Anti-Ho es específico de la polimiositis. Antitopoisomerasa 1 o también llamado antiescleros 70 es específico de esclerosis sistémica. Anticentrómero también de la esclerosis sistémica, pero el tipo CREST, calcinosis, Raynaud, trastorno esofágico, esclerodactilo y telangiectasias, ¿no? Y antinucleolo en la esclerosis sistémica también. Vamos a concentrarnos en el lupus. ¿Qué tiene el laboratorio de lupus? Algunos datos que tienen que recordar siempre. Los anticuerpos antifosfolipídicos, si están presentes, dan prolongación del tiempo parcial de tromboplastina y también dan VDRL falso positivo. Eso dan los anticuerpos antifosfolipídicos. Aparte de que hemos dicho que si te están configurando un síndrome antifosfolipídico, ya tienen abortos a repetición y cuadros de trombosis. Pero solo en laboratorio. Los antifosfolipídicos te prolongan el TTPA y te dan VDRL falso positivo. Si encuentro en orina cilindros hemáticos, ¿qué cosa me indica? Glomerulonefritis proliferativa. ¿Qué tipos? 3 o 4, ¿no? Tipos 3 o tipo 4 de glomerulonefritis. O me está indicando que puede haber un síndrome nefrítico también acá. ¿Qué pasa si encuentro proteinuria? Me está indicando una glomerulonefritis tipo 5, membranosa. Ahora, entre la velocidad de sedimentación globular y el PCR en lupus, la BCG es mejor que PCR para monitorizar la actividad de la enfermedad.
La PCR no suele subir mucho, la BCG sí sube y sube más todavía en periodos de actividad lúpica. Los ANA, los anticuerpos antinucleares, ya sabemos que son los más sensibles, ya saben qué cosa es ser sensible, y los anti-SM son los más específicos, acá no es 305%, sería una exageración, es 30%, ¿no? 30%, entonces son los anti-SM. ¿Qué más en laboratorio recordar? Que anti-Ro y anti-La se asocian a síndrome de Sjögren y a lupus neonatal. ¿Qué cosa me indica actividad? Cuando está reducida el complemento C3 y C4 en sangre, le tomo C3, C4 y está debajo del valor normal, probablemente esté activo. Y también cuando estén elevados el antígeno a doble cadena, esos dos me indican actividad. Los anticuerpos antihistonas se presentan en lupus inducido por fármacos, ¿no? Decíamos. Miren, aquí en el paréntesis dice, son cuatro fármacos que tienen que acordarse. Hay más, pero son los cuatro que hay que acordarnos. Los que tienen más riesgo de producir lupus por fármacos son la procainamida y la hidralazina. Y los que tienen un riesgo menor que estos dos son la quinidina y la isoniazida. Esos cuatro, bien memorizadito porque les pueden preguntar, ¿no? Uno de los siguientes fármacos no produce lupus asociado a medicamentos y les ponen los cuatro y uno más por ahí, ¿no? Ese otro más que les ponen probablemente no sea. En cuanto al tratamiento, miren, el tratamiento de lupus se divide en dos grupos. Primer grupo de pacientes que tengan enfermedad leve a moderada y segundo grupo de pacientes que tengan enfermedad severa. ¿Y a qué llamamos enfermedad leve moderada? Aquellos que no tienen compromiso de órganos, digamos, de órganos vitales, ¿no? Acá en leve a moderada el paciente tiene artralgias, puede tener pericarditis, pleuritis, afectación cutánea o síntomas generales como malestar, baje peso, alopecia. Ellos responden a prednisona a dosis bajas, a dosis antiinflamatorias, entre 5 y 30, ¿no? O a 0.5 miligramos por kilo a menos. Usualmente están tomando 10 miligramos, 20 miligramos, con eso están bien. Y el otro grupo de pacientes son los que tienen enfermedad severa, que cursan con nefritis, compromiso del sistema nervioso central, vasculitis sistémica. En esos pacientes es necesario el uso de corticoides a dosis altas, inmunosupresoras, de prednisona 1 miligramo por kilo por día o metilprednisolona en pulsos endovenosos, asociado casi siempre a inmunosupresores, a ciclofosfamida, a azatioprina o micofenolato. El que más se usa de los inmunosupresores en lupus es la ciclofosfamida, igual que en Wegener, ¿no? Pero está siendo cada vez reemplazado por el micofenolato, sobre todo porque tiene menos efectos adversos. La ciclofosfamida no se puede dar en una persona que está embarazada ni en alguien que planea hacerlo. Por lo menos un año tiene que cuidarse, no embarazarse. Es teratogénico. El micofenolato es menos teratogénico. O sea, el paciente puede tomar y terminar el micofenolato, disminuir la dosis y embarazarse todavía, ¿no? O sea, que tiene esa ventaja el micofenolato. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se presenta con mayor frecuencia en el lupus eritematoso sistémico? Artralgias, artritis, lesiones cutáneas, afectación renal, pleuritis o pericarditis. Lesiones cutáneas. Si sumamos las cutáneas más cuero cabelludo y todo eso eran bastante, ¿no? Ya, en esta pregunta la respuesta era la A, artralgias y artritis. Pero ten duda, las dos pueden ser, ¿no? Dependiendo de la literatura que encuentren, ¿ya? Usualmente no les van a preguntar las dos a la vez, les van a preguntar uno de ellos nada más. Entonces, el que les manden de ellos ese es. La afectación renal, pleuritis, pericarditis no son tan frecuentes como las dos de arriba. ¿Cuál de los siguientes tipos de anemia es criterio diagnóstico de lupus? Anemia ferropénica, anemia de enfermedad crónica, anemia megaloblástica, anemia hemolítica Kunz positivo o anemia hemolítica con reticulocitos. ¿Cuál es? Kunz positivo, ¿no? Porque el Kunz me indica que hay glóbulos rojos que están cubiertos de anticuerpos, ¿no? Listos para ser destruidos. Entonces, falso, ¿no? La D, ¿sí? Acá la alternativa está mal, la D.
Pregunta 22. ¿Cuál de las siguientes determinaciones de anticuerpos es de resultar positiva más específica del lupus eritematoso sistémico? ¿Cuál es el más específico? Anti-SM, ¿no? Anti-SM. Hay un orden de aparición de los marcadores, ¿eh?, en el tiempo. O sea, primero, inclusive antes de que el paciente tenga la enfermedad clínica, antes de que se diagnostique varios años, empiezan a elevarse los anticuerpos antinucleares. Ya los AN empiezan a elevarse. Segundo, a medida que va pasando el tiempo, ¿no?, aparecen los anti-DNA, doble cadena. Anti-DNA, doble cadena. Va apareciendo acá también el anti-SM, ¿ya? El anti-SM. Y tercero, y más más larga data, van apareciendo recién el anti-RNP y otros que pueden estar presentes, pero que no son necesariamente diagnóstico de lupus, ¿no? La mayoría de pacientes se hacen el diagnóstico a esta altura, ¿no?, cuando aparecieron los anti-DNA doble cadena, los anti-SM y los anticuerpos antinucleares, ¿ya? Pero más o menos en ese orden, en el tiempo van apareciendo. 23. Si una paciente con lupus eritematoso sistémico presenta un infiltrado pulmonar, lo más probable es que se trate de ¿qué? Neumonitis intersticial con fibrosis, neumonitis aguda lúpica, edema de pulmón, hemorragias intraalveolares o infección pulmonar. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que se trate de una neumonía, ¿verdad? ¿Y cuál es neumonía? Infección pulmonar. Eso es lo más probable. Antes de pasar, ¿cómo ve el pronóstico de los pacientes con lupus? ¿No? El pronóstico con un buen tratamiento es bueno. Más del 95% sobreviven a los 5 años y más del 90% a los 10 años. El pronóstico depende del número de órganos afectados. Ojo, ¿eh? Si se afectan los riñones, sistema nervioso central, pulmones, el pronóstico va disminuyendo. Y también el pronóstico es peor para aquellas pacientes que después de un año del diagnóstico y un tratamiento adecuado persistan con lesiones de órganos vitales. Después de un año siguen con nefritis, después de un año de ciclofosfamida, todo eso, siguen con nefritis, no sé, pues afectación pulmonar o alguna afectación grave. Los más graves son nefritis y sistema nervioso central. Bueno, si persisten después de un año con esto, el pronóstico es malo en realidad, es más mayor mortalidad, ¿eh? Y la muerte, antes de pasar, porque creo que eso no he incluido en las diapositivas, la muerte por lupus es bimodal, o sea, significa que se da en dos periodos. El primer periodo de mortalidad es al inicio nada más del diagnóstico, durante el primer año. Y la causa de muerte ahí es la actividad del lupus y las infecciones, ¿no? Llega una paciente con nefritis lúpica a todo dar, con anemia hemolítica, en el primer año, los primeros meses se puede fallecer por la propia actividad. Y luego, como en el primer año se le mete bombas de corticoides y inmunosupresores, pueden venir las infecciones. Entonces, esas dos causas de muerte son precoces. Y el otro tipo de mortalidad es ya tardía, ya cuando pasó el primer año el paciente ya se estabilizó, ¿no? Ya se estabilizó, ya se bajó la actividad. La segunda causa de muerte, así, no, mejor dicho, la causa de muerte en lupus tardío son las complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué lupus? El lupus de por sí condiciona una aparición de aterosclerosis precoz. O sea, comparado con la población en general, pacientes con lupus tienen aterosclerosis. Entonces tienen más riesgo coronario, ¿no? Cardiovascular, hacen ACVs, hacen infarto de miocardio. Y también el daño renal también empeora, ¿no? El ACV y el infarto de miocardio. Entonces, los eventos cardiovasculares son la causa de muerte en lupus tardío. En lupus inicial, infecciones y la actividad de la enfermedad, ¿ya? No les vaya a ser que les pregunten eso. Bien, sigamos. 24. Señale cuál de las siguientes es la manifestación clínica más frecuente en el lupus eritematoso. De los que están ahí, ¿cuál es más frecuente? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, artralgias, mialgias, ¿ya? Ya no me ponen cutáneas todas juntas, sino ya lo han desglosado, ¿no? Fotosensibilidad, ¿eh? Erupción malar. ¿Cuánto decíamos mialgias? ¿Cuánto por ciento tenían?
85%. La fotosensibilidad no está, ¿no? O sí. Con Raj Malar, decíamos 60% más o menos, ¿no? Anemia 50%, ¿no? Acá la erupción malar, 60%. Y así, ¿no? Entonces las más frecuentes son artralgias, mialgias. Ojo, artralgias no erosivas. Pregunta, una mujer de 28 años diagnosticada de lupus eritematoso sistémico tiene un tiempo parcial de tromboplastina prolongado, TTP prolongado. ¿Esta alteración se asocia con frecuencia a qué? Si tiene un TTP prolongado, ¿qué cosa puede tener? Decíamos en la diapositiva de laboratorio, puede tener los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿verdad? Sobre todo el anticoagulante lúpico lo puede tener presente. O sea, puede ser que tenga un síndrome antifosfolipídico por ahí, ¿no? Y el síndrome antifosfolipídico o estos anticuerpos antifosfolipídicos, ¿a qué se asocian más? ¿Qué te elevan? El riesgo de abortos a repetición y el riesgo de cuadros tromboembólicos, ¿verdad? Entonces, ¿tiene más riesgo de qué? Hemorragia, vasculitis, trombosis venosa profunda, lupus por fármaco, leucopenia. Trombosis venosa profunda, ¿verdad? Trombosis venosa profunda. Una mujer de 28 años con anticuerpos anticardiolipina, miren, tiene, y antecedente de 3 abortos en el primer trimestre del embarazo. Es evaluada en la sexta semana de un cuarto embarazo. El embarazo actual transcurre con normalidad. Hasta ahí, miren, hasta ahí, hasta ese punto, no me están diciendo que la paciente haya tenido cuadros de tromboembolismo. Nada, o sea, no ha tenido, solo ha tenido abortos a repetición, ¿no? Si la paciente no ha tenido cuadros de tromboembolismo, ¿debería estar anticoagulada? No, solamente se anticoagula si ha tenido tromboembolismos, ¿ya? Por pérdidas obstétricas, no. Por eso es que no nos mencionan que está anticoagulada. Pero dice que está en la sexta semana de un cuarto embarazo. El embarazo actual transcurre con normalidad. Nunca ha sido tratada por la positividad de los anticuerpos anticardiolipina. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Está embarazada y tiene SAF. ¿Qué le damos? Heparina y aspirina, ¿no? Ojo, le damos heparina y aspirina y ¿qué pasa cuando termina su embarazo? Le suspendemos, ¿ya? En cambio, si hubiera sido una paciente que hubiera tenido un cuadro de trombosis, hubiera venido con warfarina, también le hubiéramos cambiado por heparina más aspirina y al terminar lo hubiéramos regresado a la warfarina. Entonces, heparina y aspirina. Mejoran el pronóstico fetal, sobre todo en síndrome antifosfolipídico. 27. En una paciente afecta de lupus eritematoso cutáneo subagudo, el tipo de autoanticuerpo circulante que encontraremos con mayor frecuencia será ¿cuál? En cutáneo subagudo, ¿eh? Antirribonucleoproteína, anti-SMIT, anti-RO, antihistona o anticentrómero. Por ahí estaba en el cuadrito, en ese cuadro grande, ¿no? Pero no le hemos prestado atención. ¿Cuál es? El mismo que es lupus neonatal, ¿eh? Anti-RO. Lupus cutáneo subagudo. 28. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas se encuentra con menos frecuencia en los pacientes con lupus eritematoso sistémico? Y esta pregunta yo la puedo responder sin haber leído porque los libros no me van a decir esta manifestación es la menos frecuente, ¿no? Los libros me dicen esta es la más frecuente. ¿Cómo yo sé cuál es la menos frecuente? Fácil, ¿eh? ¿Se acuerdan de los criterios de lupus, de toda esa lista, ¿no? Se supone que los criterios de una enfermedad se clasifican teniendo en cuenta los síntomas y signos más frecuentes, o sea, en los criterios incluyen los más frecuentes. Entonces, lo que no está en los criterios es lo menos frecuente. Vamos a ver, ¿artralgias es criterio? Sí. Fotosensibilidad, también. Leucopenia, también. Proteinuria, también. ¿Hipertensión pulmonar es criterio? No, esa es la respuesta entonces, la menos frecuente. 29. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones cutáneas de lupus deja lesiones residuales de forma invariable? Deja lesiones, cicatrices, ¿no? Eritema en alas de mariposa, lupus cutáneo subagudo, lupus discoide, aftas orales o alopecia. ¿Cuál era? Mencionamos. Lupus discoide, dice, ¿no? Puede dejar cicatrices, ¿ya? 30. Respecto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, señala la respuesta falsa. Esta pregunta es media rebuscadita, ¿no? Pueden ser focales o difusas. B dice la falsa, ¿no? El diagnóstico diferencial del síndrome mental orgánico debe realizarse con la psicosis por glucocorticoides.
C, la psicosis se asocia a anticuerpos antiproteína perribosomal. D, la lesión anatomopatológica que se detecta con mayor frecuencia es la vasculitis. E, la técnica diagnóstica de elección es la resonancia magnética cerebral. ¿Cuál vendría a ser la falsa de todas? La D, dice. La lesión anatomopatológica que se detecta con mayor frecuencia es la vasculitis. ¿Qué hemos dicho en Neurolupus? Fíjense. Fíjense, retrocedan a esa lámina de en clínica en Neurolés y ahí dice cuál es la manifestación o lo que más se encuentra. ¿Qué dice? Que es una afectación no inflamatoria de pequeños vasos, o sea, no inflamatoria. Y acá me dice vasculitis. Vasculitis significa inflamación, ¿verdad? Por eso es que no es, ¿ya? Esclerodermia, esto brevemente, es una enfermedad sistémica también, como casi todas las reumatológicas, pero esta se caracteriza, dice, por engrosamiento de la piel, que es causada por acumulación de tejido conectivo y también compromiso de vísceras donde también hay acumulación de tejido conectivo, ¿no? ¿Qué vísceras se afectan? Tracto gastrointestinal, pulmones, riñones. Esos tres sobre todo, piel, digestivo, pulmones y riñones. Prácticamente todos los pacientes en esclerodermia presentan fenómeno de Raynaud. En lupus, que acabamos de pasar, la mitad presentan fenómeno de Raynaud, ¿ya? La mitad de pacientes tienen fenómeno de Raynaud. En cambio, en esclerodermia, prácticamente todos los pacientes tienen fenómeno de Raynaud. ¿Recuerdan cómo es, no? En zonas distales, mano, oreja, pies, dedos de los pies. ¿Cómo es el fenómeno de Raynaud? Primero hay una gran vasoconstricción que los dedos se ponen blancos, pálidos, ¿no? Después se ponen morados y después se vasodilata nuevamente y llega toda la sangre y se ponen rojos, colorados, ¿no? Y pasa. Y el fenómeno de Raynaud repetido y si es severo puede condicionar úlceras, úlceras en dedos, úlceras en orejas, ¿no? Hay un cuadro bien raro también que es un Raynaud coronario, ¿no? Pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes y hacen un Raynaud y hacen como un infarto. Imagínense todas las arterias ahí cerradas del corazón. Bien. Dice, en el tracto gastrointestinal, ¿qué presenta? Dismotilidad esofágica y acalasia. O sea, el esófago es lo más afectado. ¿Ya? El paciente hace acalasia, o sea, se dilata su esófago, pierde movilidad. En el intestino, ¿qué pasa? Se llena también de tejido fibroso, hay mala absorción, éstasis intestinal. Puede haber divertículos en intestino grueso. ¿Qué pasa en pulmones? Vamos, antes de pasar, en pulmones, ¿qué sucede? ¿Qué hay? Hay fibrosis pulmonar. ¿Ya? Enfermedad intersticial pulmonar fibrótica, fibrosis pulmonar. ¿Y en riñones qué hay? Hay cierto grado de fibrosis en riñones, pero hoy en día ya no se ve mucho la afectación renal. Empieza con hipertensión arterial. Y en llegado un momento puede acarrear una crisis esclerodérmica en afectación renal. ¿Qué cosa es la crisis esclerodérmica? Es una hipertensión arterial maligna con alta mortalidad. Antes, la principal causa de muerte en pacientes con esclerodermia era la crisis esclerodérmica. Se le daba su hipertensión maligna y se moría. Pero hoy en día ya no pasa eso porque la hipertensión que se empieza a desarrollar se empieza a tratar con yecas. Enalapril, captopril o ARA2, y estos limitan y ya no ya evitan la aparición de crisis esclerodérmica, o sea que ya no es la principal causa de muerte. En pacientes con esclerodermia hoy en día la principal causa de muerte son pulmonares, la fibrosis pulmonar. Los pacientes mueren por insuficiencia respiratoria, ¿no? Tienen una fibrosis de larga data, llega un punto en que necesitan oxígeno domiciliario, llega un punto en que ya nada les hace y fallece. La principal causa de muerte entonces por esclerodermia es el compromiso pulmonar. Tenemos dos tipos de esclerosis sistémica, la cutánea limitada y la cutánea difusa. Ambos afectan a la piel. ¿Cuál es la diferencia? En la cutánea limitada, la piel va a estar afectada usualmente de codos hacia abajo, no es limitada. Y además tiene problemas en diferentes órganos. En la sistémica cutánea difusa, la piel está afectada en una distribución difusa, ¿no? Cara, manos, pies, ombligo, dorso, todo, ¿no? Nalgas, todo, cuello. Acá en sistémica difusa afecta a la piel en una distribución más difusa, incluyendo las extremidades completas, cara, cuello y tronco. En cambio, la limitada, usualmente a zonas distales de miembros, ¿no? De miembros superiores o de inferiores.
Antes era conocida, hasta ahora es conocida como el síndrome CREST, que son el acrónimo para calcinosis, acá está, la R de Raynaud, la E de trastorno esofágico, dismotilidad esofágica, la S de esclerodermia y la T de telangiectasias. Esto donde involucra principalmente la esclerosis en cara, cuello, brazos y manos, ¿ya? No es tan difusa. Ambos tienen compromiso de pulmones, de tracto gastrointestinal, de riñones. Criterios para clasificación preliminar, dice, de esclerosis sistémica. ¿El criterio mayor cuál es? Esclerodermia proximal, sensibilidad de 91%, especificidad de 99%, proximal en miembros. Criterios menores, esclerodactilia, o sea, los dedos están escleróticos, úlceras digitales puntiformes, que pueden ser por la propia esclerodactilia y también por el fenómeno de Raynaud, pérdida de la sustancia de cojinete digital distal, también por los mismos mecanismos, fibrosis pulmonar bivasal. ¿Ya? Más de dos criterios, se presencia el criterio mayor y más o dos criterios menores. Las espondiloartropatías cero negativas. Esto es un grupo de enfermedades, incluye en realidad cuatro enfermedades, y se llaman cero negativas simplemente porque no dan positividad ni a los anticuerpos antinucleares ni al factor reumatoideo. En cambio, por ejemplo, en lupus yo puedo encontrar factor reumatoideo presente, ¿eh? Pero en una pequeña cantidad de pacientes. En artritis reumatoidea yo puedo encontrar anticuerpos antinucleares presentes también, ¿no? No lo hemos estudiado así en el contexto de esas enfermedades, pero pueden estar presentes. En cambio, en las espondiloartropatías cero negativas sale negativo los anticuerpos antinucleares y negativo el factor reumatoideo, ¿ya? Entonces decíamos que son un grupo de enfermedades, cuatro para ser más precisos, y bueno, se pueden superponer unos a otros. Comparten ciertas características este grupo de enfermedades. Todas ellas comparten estas de acá. Por ejemplo, seronegatividad, ANA negativo y factor reumatoideo negativo, lo que hemos dicho, ¿no? Comprometen la espalda baja y las articulaciones sacroiliacas. Esto es importantísimo, sobre todo las sacroiliacas. Si yo tengo duda de estas enfermedades, le pido al paciente una radiografía de pelvis, ¿no? Para poder visualizar las articulaciones sacroiliacas y ahí me puede salir una inflamación de las sacroiliacas. Ustedes saben ya cuando hay una articulación está inflamada y esclerosis debajo de la articulación, hay un poco de erosión, las caries articulares están muy pegadas, ¿no? Todo eso, ya puede haber erosión también. ¿Qué más? ¿Qué características más comparten que tienen bastante frecuentemente positividad al HLA-B27? El HLA son las siglas de, en inglés obviamente, ¿no? De antígeno leucocitario humano. B27. El antígeno leucocitario humano es un antígeno en las células de todas las células de nuestro cuerpo que sirven para que los leucocitos o macrófagos o células inmunitarias que rondan nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿no? Pasan y reconocen. Es como si las casas estarían embanderiadas en fiestas patrias, ¿no? Entonces pasa el vigilante y ve todos están con banderas, ya no toca la puerta. Al que está sin bandera, ¡pa! Le pone su multa, ¿no? Entonces más o menos así. Pero hay varios tipos de HLA, DR, B27, dependiendo de cada persona, ¿no? Que se autorreconoce. Entonces, estos pacientes se asocian a una positividad a este tipo de antígeno leucocitario, B27, ¿ya? Ese es su tipo de antígeno leucocitario. Y bueno, todos ellos tienen manifestaciones extraarticulares frecuentemente que ya vamos a ir describiendo. Ahora, ojo, el que sean positivos. Muchos de ellos, HLA-B27, no significa que yo vaya a pedirle a los pacientes que vean por el laboratorio si tienen HLA-B27. Porque si me sale positivo no me dicen nada. O sea, imagínense que hay 100 pacientes con estas enfermedades. De los 100, por lo menos 60 van a tener HLA-B27 positivo, ¿ya? O sea, pero imagínense que yo tengo ahora aparte 100 pacientes con HLA-B27, así al azar. De esos 100 con HLA-B27 van a tener espondiloartropatías cero negativas P4 o 5. Por eso es que no sirve para hacer el diagnóstico HLA-27. Tómenlo como una curiosidad o tómenlo como algo que se ha estudiado y está ahí, ¿no? Y se encontrarán mecanismos para el tratamiento posteriores, pero no es un criterio diagnóstico. Muy bien, ¿cuáles son las cuatro enfermedades? La espondilitis anquilosante,
¿ya? Que afecta principalmente a columna, y su nombre dice, ¿no? Espondilo significa columna vertebral, y anquilosante, que se termina anquilosando con el tiempo, se pone como caña de bambú. La otra enfermedad es la artritis reactiva. Su nombre también nos indica, es una artritis, o sea, una inflamación de articulaciones, y es reactiva. ¿Reactiva qué? Reactiva una infección viral o bacteriana. Tienes una infección y después de unas semanas empieza a aparecer la artritis, ¿no? En varias partes del cuerpo. El tercero es la artritis psoriásica. Su nombre también nos está sugiriendo. Es una artritis que se presenta en el contexto de una psoriasis o a veces sin psoriasis, pero estos pacientes después de varios años aparece la psoriasis recién, ¿no? La artritis psoriásica. Y el cuarto es la artropatía enteropática o artritis enteropática. También el nombre nos dice, con alguna enfermedad intestinal, ¿no? Entero. ¿Cuáles son las dos enfermedades intestinales que están asociadas a esta artropatía enteropática? Las dos enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. ¿Cuáles son? Síndrome de Crohn, o enfermedad de Crohn, perdón, y colitis ulcerativa, ¿no? Síndrome de Crohn, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. En ellos dos aparece la enteropatía o la artropatía enteropática. Muy bien, entonces decíamos que estos cuatro comparten aspectos clínicos, imagenológicos. ¿Cuáles son los clínicos? Que suelen ser oligoartritis asimétrica, ¿ya? Así son estos, oligoartritis asimétrica. Oligo quiere decir que tienen menos de cinco articulaciones comprometidas, y asimétrica quiere decir que tanto a la derecha y a la izquierda son diferentes las articulaciones comprometidas. Puede ser, por ejemplo, una rodilla de un lado y tobillo al otro lado, ¿no? Entonces, cosas así. Imagenológicas. ¿Qué cosa comparten en imagenológicas? Comparten, por ejemplo, la sacroileitis, ¿no? Que en una radiografía casi todos tienen. Terapéuticos, porque el tratamiento es casi igual. Y genéticos, por el HLA-B27. Se caracterizan, dice, por el compromiso del esqueleto axial, o sea, vértebras, y también periférico. Ausencia de factor reumatoideo, del cual se desprende la denominación cero negativa, y asociación al HLA-B27 y a otros antígenos de reacción cruzada. Otros antígenos menos frecuentes son el HLA-B7 y el HLA-B40, pero B40, ¿no? Pero para exámenes, a ustedes les van a preguntar por este HLA-B27, este les van a preguntar. La artritis reumatoidea también se asocia a un tipo de HLA, ¿recuerdan? La artritis se asocia a HLA-DR. Así cuando les pregunten en los exámenes, HLA-DR, ¿no? Entonces, ¿qué características clínicas tienen? Artritis periférica, oligoarticular, ya hemos dicho, asimétrica y predominantemente de miembros inferiores. Tendencia a la sacroileitis, ausencia de factor reumatoideo y ausencia de nódulos subcutáneos. Esas son sus características clínicas. Tienen tendencia a presentar uveítis. Casi todas ellas se asocian a uveítis, ¿no? Uveítis es una inflamación de la uvea, de la retina anterior en el ojo. Y la clínica de uveítis es ojo rojo, fotofobia y dolor ocular, ¿no? Con esos tres, un ojo rojo, dolor ocular y fotofobia. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues lo voy a mandar a un oftalmólogo para que lo vea, ¿no? Además, tienen tendencia a afectar la éntesis. Miren, no son por así decir una artritis netamente, ¿no? Que afecten la sinovial como en la artrosis, como en la artritis reumatoidea, sino afectan la éntesis. ¿Qué era la éntesis? El lugar de unión de los tendones y ligamentos con el hueso. Entonces acá vemos una entesitis, ¿no? Acá en este gráfico en la derecha, inflamación y erosión en la entesopatía inflamatoria. Entonces, ¿en qué parte de nuestro cuerpo hay más ligamentos? En la columna vertebral, ¿no? Ustedes se acuerdan de sus clases de anatomía, la columna tiene un montón de ligamentos, ¿no? Ligamento anterior, amarillo, posterior, cruzado, chiquitos ligamentos entre cada vértebra y vértebra. Y si es una enfermedad que tiene una tendencia a afectar éntesis, entonces definitivamente la columna vertebral está bastante afectada. Y a partir de la éntesis, la inflamación se va propagando, ¿no? Tiene agregación familiar también, ¿no? Que tenemos la sacroileitis bilateral, vean ustedes, esta es la articulación sacroileal, a este lado está muy disminuida, casi no se ve y hay esclerosis acá, ¿no? De los huesos, ¿ve? Alrededor. Normalmente se debe ver separaditos de estos, una línea, un pequeño espacio separadito y uniforme. Esto es una sacroileitis bilateral. Uveítis anterior, ojo rojo, ¿no? Fotofobia, dolor
Y acá ven que la pupila no está tan redondita, ¿no? Probablemente tenga algún grado de algún una acumulación de glóbulos blancos acá que pueden estar libres en la cámara anterior. Bien, comparación de las espondiloartropatías. Tenemos espondilitis anquilosante, cada una está en una columna, artritis psoriásica, artritis reactiva y la artritis enteropática. Relación male-female, o sea, varón a mujer. Espondilitis anquilosante más frecuente en varones. La artritis psoriásica, igual en ambos sexos. Y la artritis reactiva más frecuente en varones, ¿ya? Mucho más frecuente, recontra frecuente en varones, 8 a 1, la artritis reactiva. La enteropática 1 a 1. O sea que, ¿cuáles son más frecuentes en varones? La artritis reactiva y le sigue la espondilitis anquilosante. Edad de presentación, miren, casi todos jóvenes, ¿no? Espondilitis anquilosante 20 años. La artritis psoriásica, así como la psoriasis, es gente de edad un poquito más avanzada, 35 a 40, pero todavía adultos. La artritis reactiva en los 20 también y la artritis enteropática en cualquier edad. Artritis periférica. Miren, ¿eh? La espondilitis anquilosante, solo una cuarta parte de ellos tiene artritis periférica. O sea que el 75% se limita a la columna. En artritis psoriásica, casi todos tienen artritis periférica y en artritis reactiva también un montón. Distribución. Espondilitis anquilosante axial, la columna, ¿no? Y extremidades inferiores. La psoriática en cualquiera, inclusive la artritis psoriásica puede causar inflamación de articulaciones interfalángicas distales, ¿ya? Por eso cuando hay un paciente que parece que tiene artritis reumatoidea, pero tiene afectación de interfalángicas distales, pensamos en dos enfermedades. ¿En cuáles? Artrosis, dijimos, ¿no? La artrosis nodal y segundo, artritis psoriásica, ¿ya? En esas dos. La artritis reactiva, extremidades inferiores. Y la artritis enteropática en extremidades inferiores. Les voy a contar un caso de una artritis reactiva, que es de un familiar mío, que empezó a ser internado de medicina. Empezó a ser internado, estuvo rotando bien bonito, haciendo sus rotaciones, hasta que llegó a la rotación de pediatría. ¿Ya? Estaba el primer mes de rotación de internado de pediatría y le da una gripe, ¿no? Está con gripe, fiebre, su paracetamol y le pasa. Pasaron 2 semanas y ya estaba casi por terminar la rotación y empieza con fiebre de 39, 40, 41 grados inclusive. Fiebre, fiebre y dolor lumbar intenso, intenso. Entonces, ¿qué sería? Ah, será una gripe, pero no tómate más paracetamol. Pasa 1 o 2 días y aumento de volumen en rodilla derecha. Así se hincha la rodilla derecha y se pone roja. Y el tobillo izquierdo se hincha y se pone rojo. Entonces ahí nos prendemos el foquito, ¿no? Le mandamos a pedir anticuerpos anticlamidia negativos, porque la clamidia es el más frecuentemente asociado a artritis reactiva, esa columna. Y una radiografía de sacroiliacas donde se veía sacroileitis bilateral. Entonces, diagnóstico era una artritis reactiva. Miembros inferiores, como dice ahí. Miren, más frecuente en varones, era varón. Estaba siendo internado, tenía 24 años. Artritis periférica sí tenía. ¿No? Rodilla derecha, tobillo izquierdo, distribución, extremidades inferiores, sacroileitis tenía, ¿ya? No tenía dactilitis, nada de eso. Entonces, ¿qué le dimos? A Inés primero, como no cedía, le dimos metotrexate, hasta 1 año con metotrexate y ya. Y se pasa esto, ¿no? Pasa y puede reactivarse después. Sigamos en cambio. Entonces, a ver, la dactilitis es la inflamación de los dedos, ¿ah? ¿Eh? ¿En cuál de estas enfermedades es común la dactilitis? La única que tiene dactilitis es la artritis psoriásica. Inclusive se llama dedos en salchicha, así se le conoce en la clínica, dedos en salchicha. Y de verdad, ustedes ven la mano de un paciente con artritis psoriásica y algunos dedos, no todos, uno o dos dedos, parecen una salchicha, están rojos, hinchados y grandes, parece que van a reventar. Esa es la dactilitis. Entesitis en todos, mírenme. O sea, la inflamación de la inserción de tendones y ligamentos, común, 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 al menos en el último. Lesiones en piel, en artritis psoriásica, sí hay, ¿no? Porque está asociado a la psoriasis, en el 100%. Pero no siempre, o sea, no siempre hay que esperar que tengan psoriasis. A veces solo tienen alteración en las uñas, ya es psoriasis. En la reactiva puede haber queratoderma, ¿no? Plenorrágica.
Uveítis, ¿dónde es más común? En la espondilitis anquilosante. Uretritis es común en la artritis reactiva. Y el HLA-B27, miren, 90% de espondilitis anquilosante, 40% de artritis psoriásica, 80% de artritis reactiva y 30% de estos de acá. Entonces vamos a la espondilitis anquilosante. Es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida que afecta principalmente ¿dónde? El esqueleto axial y articulaciones periféricas algunas, ¿sí? Más prevalente en varones, ¿cuánto dijimos la razón? 2 a 1, 3 a 1, ¿no? Más prevalente en varones. ¿Cuál es el paciente característico? Es un varón de mediana edad, 20, 25, 30 años, con dolor crónico en columna lumbar que empeora tras estar descansando. Inclusive le despierta de noche y que produce rigidez matutina de la columna de al menos una hora. Se parece a la artritis, la rigidez, ¿no? Pero es de columna. Pacientes se despiertan. Típico que les van a preguntar, el paciente se despierta en la madrugada con dolor lumbar. Y eso para diferenciarlo, por ejemplo, de la artrosis lumbar, en la cual el paciente se echa y le pasa el dolor cuando descansa, ¿no? Las cervicales solo se afectan en estadios muy avanzados, o sea, casi usualmente son dorsolumbares, más que nada lumbar. Aquí está donde afecta más, ¿ven? Lumbar, sacroiliacas, aquí caderas y hombros, ¿no? ¿Cómo es la columna de una persona sin espondilitis anquilosante? Así, una lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar y sifosis sacra. ¿Y cómo se pone después de varios años de una persona con espondilitis anquilosante? Se pone recto a la cervical, pero no está afectada, ¿no? Solamente es recto para tratar de mantener el resto del cuerpo. Aquí sí hay un incremento de la jorobita y acá se pone la columna lumbar, que es la más afectada, se pone recta prácticamente, ¿no? La característica principal de la espondilitis anquilosante es el desarrollo de artritis y entesitis en la columna vertebral. Entonces ahí hay un montón de ligamentos, hay una gran entesitis. También en articulaciones sacroiliacas y de las periféricas, las extremidades inferiores, ¿no? Así puede ser. Este es el test de Schober, ¿no? ¿Cómo se escribe Schober? Así, ¿no? Con diéresis, Schober, ¿no? El test de Schober. Test de Schober me sirve para ver la flexibilidad de la columna lumbar. Ya sabemos que en espondilitis anquilosante la columna lumbar es el segmento más afectado de toda la columna. Así que yo agarro al paciente parado, ¿no? Parado de espaldas y hago una marca abajo a la altura de las crestas ilíacas, ¿no? Esta marca, entonces acá debe estar la cresta ilíaca así, ¿no? Este lado y este lado así. Entonces la marca la hago a la altura de la parte superior de las crestas ilíacas. Luego marco, acá no está, ¿no? Acá ya están midiendo después de hacer el Schober ya, pero luego marco así, ¿no? 10 centímetros más o menos hago una marca acá arriba. ¿Ya? Hago una marca de 10 centímetros. Luego le pido al paciente que se agache todo lo que pueda. Yo he hecho dos marcas, ¿no? He hecho una marca acá e hice una marca acá. Luego le pido que se agache. Y cuando se agacha vuelvo a medir las dos marcas. Obviamente si la columna es flexible va a aumentar la distancia entre las marcas, ¿no? La distancia normal que aumenta debe ser de 5 centímetros o más. Si aumenta menos de 5 centímetros, catalogamos como test de Schober positivo y pensamos que esa columna, sobre todo columna lumbar, está rígida, ¿ya? Columna rígida. Muy bien, ahora, ¿qué manifestaciones extraarticulares tiene la espondilitis anquilosante? La más frecuente es la uveítis anterior, ¿ya? El ojo rojo con fotofobia y dolor, uveítis anterior. Luego le siguen la insuficiencia aórtica y el bloqueo cardíaco de tercer grado, ¿ya? También pueden estar presentes. La disminución de la movilidad espinal que se evalúa con el test de Schober. En la radiología que hay signos de sacroileitis, ¿no? También puede haber fusión de las vértebras en casos avanzados como columna en caña de bambú. El tratamiento principal AINES, si no mejora la inflamación con los AINES, se puede intentar pequeñas dosis de corticoides, no funciona muy bien, y se pueden intentar inmunosupresores como metotrexate, sulfasalacina, ¿no? Sobre todo esos, metotrexate y sulfasalacina.
Aquí tienen una radiografía de una columna en caña de bambú. Ven que están fusionadas las vértebras, ¿no? No hay espacio interarticular, están fusionados y el paciente está con la columna rígida. El otro tipo es la artritis psoriásica. Como dice acá, puede asociarse a psoriasis, pero hay que buscar la psoriasis. A veces no, el paciente no tiene el antecedente de psoriasis, no sabe que tiene psoriasis y verificando le encuentran en todo el cuero cabelludo un parchecito de psoriasis en una parte del cuero cabelludo, ¿no? Que él lo tomaba como caspa. O las uñas pueden estar con el llamado pitting, o sea que son agujeros en las uñas, ¿no? Como si les hubieran hecho con una agujita. Entonces, esta suele ser oligoarticular asimétrica, esa es la que casi todas estas enfermedades son de presentación oligoarticular asimétrica, ¿no? Hay varios tipos de artritis psoriásica, algunas que son simétricas, ¿ya? Pero cuando son simétricas sí van a comprometer las interfalángicas distales, a diferencia de la artritis reumatoidea. Cuando es simétrica, el diagnóstico diferencial es la artritis reumatoidea, pues. Y los dedos en salchicha que son bien típicos y característicos de la artritis psoriásica, dedos en salchicha. Y cuando ven la mano de verdad aparece salchicha, por algo le han llamado salchicha, ¿no? En algunos inclusive parece, no sé, pues dedos en chorizo ya, porque son así bien inflamadotes. ¿Cómo? O sea, sin artritis, sin nada. Claro, sí, claro, pitting. Pero el pitting que es puede ser que esté asociado a psoriasis o no, pero ya el pitting es que pues ya hay alguna alteración en las uñas, ¿no? Observarlo con el tiempo. Si no tiene otros síntomas, no tiene nada, solamente el pitting. Con respecto a la psoriasis, hasta el 50%, la mitad de pacientes con artritis psoriásica hacen la artritis y desarrollan la psoriasis después de varios años todavía. O sea que no vamos a encontrar nada de psoriasis hasta varios años después que va a aparecer recién. Entonces dicen, artritis psoriásica se incluye un grupo de procesos inflamatorios asociados con psoriasis que afectan a las articulaciones periféricas y axiales. Afecta a ambos sexos por igual, ya hemos visto eso, y ocurre entre la tercera y cuarta décadas. ¿Cuál es la tercera y cuarta décadas? Entre los 20 y 30 años, ¿verdad? La primera década es de 0 a 10, la segunda de 10 a 20, la tercera de 20 a 30 y la cuarta de 30 a 40, aunque se conocen formas infantiles. Entre 6 y 42% de los pacientes tienen psoriasis. O sea que hay un 50, 60% que no tienen psoriasis en ese momento. Miren, el desarrollo de artritis, ¿no?, puede no coincidir con la psoriasis y precede durante años en la sexta parte de los casos, hasta la mitad, dicen algunos textos, ¿no?, que no coincide con la psoriasis. Ya sabemos, es una oligoartritis asimétrica que afecta articulaciones puede afectar articulaciones pequeñas y medianas también. También puede presentarse como poliartritis simétrica, a veces indistinguible de la R. También puede ser una artritis interfalángica distal, artritis mutilante, ¿no? Se hinchan las articulaciones, se pone dedos en salchicha y luego se seca todo el dedo y se van rompiendo por las articulaciones, ¿no? Y espondiloartropatía afectando también esqueleto axial y articulaciones sacroiliacas. En las manos, decíamos, lo típico es la dactilitis o dedo en salchicha. Como en otras espondiloartropatías, no es rara la entesopatía, principalmente en la inserción del tendón de Aquiles y de la fascia plantar, así que pueden sufrir de inflamación, tendinitis de Aquiles y dolor en la planta de los pies. Miren, el tipo de psoriasis que con mayor frecuencia se asocia a psoriasis, a artritis psoriásica es la psoriasis vulgar. ¿Cuál es la psoriasis vulgar? La más conocida, ¿no? La psoriasis que se da en zonas extensoras de codos, rodillas, por ejemplo, ¿no? Y con presencia de psoriasis ungueal, hasta el 90% de los casos, o sea, en uñas. La espondiloartropatía ocurre con mayor frecuencia en combinación con manifestaciones articulares periféricas. La pregunta 31 dice, ¿atiende usted a un paciente de 37 años de edad por una artritis en rodilla y tobillo izquierdos? Miren, rodilla y tobillo, como los he descrito. Muñeca derecha también e interfalángicas distales del segundo y tercer dedo de la mano derecha. O sea, estas dos, ¿no? Interfalángicas distales, presentando además tumefacción evidente del segundo dedo del pie izquierdo, o sea, un dedo en salchicha, que es doloroso, sobre todo a la extensión. En la exploración aprecia psoriasis en el cuero cabelludo. ¿Qué prueba de las siguientes es necesaria para establecer el diagnóstico de artritis psoriásica? ¿Qué pedimos? ¿Proteína C reactiva?
Factor reumatoide, pues no sale, ¿no? Biopsia sinovial, no, el problema es en la síntesis. ¿No precisa más datos para el diagnóstico? Sí, acá ya está el diagnóstico, ya está todo, ¿no? Biopsia e inmunofluorescencia de la lesión cutánea. No, no, es una psoriasis, a simple vista. Entonces, no precisa la respuesta D. Y el tratamiento en psoriasis, metotrexate también, ¿no? Metotrexate. Así como en la R también. 32. ¿Cuál de las siguientes es la forma de artritis psoriásica más frecuente? Hemos visto que hay un montón de formas. ¿Cuál es la más frecuente? La oligoarticular asimétrica, ¿no? La oligoarticular, la A. También existe la poliarticular simétrica, la motilante, la axial y solamente afectación de las interfalángicas distales, ¿no? O sea que su presentación es bastante variada. Varón de 30 años que presenta un cuadro clínico de 10 meses de evolución consistente en dolor lumbar continuo que le despierta por las noches y que se acompaña de rigidez matutina de 3 horas de duración, ¿no? Del dolor lumbar, ¿eh? ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección? ¿Qué tiene este paciente para empezar? Dolor lumbar tiene una espondilitis anquilosante, ¿no? ¿Qué hay que darle tratamiento? Diazepam oral para que duerma, dexametasona intramuscular, AINEs orales, metamizol intramuscular o sales de oro intramuscular. Hay que darle AINEs orales de elección de primera línea, ¿no? Si con eso no mejora, podemos pasar a sulfasalazina o metotrexato, pero AINEs. Y la artritis reactiva. ¿Qué tenemos con la artritis reactiva? Como dice ahí, ocurre tras cualquier tipo de infección. O sea, no vamos a esperar los dos tipos de infección, ¿cuáles son? Los más frecuentes es una infección geniturinaria y una infección diarreica aguda. Son los más frecuentes. Pero puede ocurrir tras una infección. El caso que les he contado ocurrió después de una infección respiratoria alta por virus, inclusive. Pero no es lo más frecuente. Hay dos síndromes frecuentes: síndrome de Reiter, que viene tras una uretritis no gonocócica, y el germen más frecuente acá es la clamidia. Tiene manifestaciones mucocutáneas y artritis, ¿no? El Reiter. Y el otro es la artritis reactiva tras un episodio de diarrea por Shigella, Salmonella o Campylobacter. Shigella, Salmonella o Campylobacter. El tratamiento son AINEs igual de primera elección. Y si con eso no se puede controlar, se pasa pues igual a metotrexato, sulfasalazina, ¿no? Lo que hay. Miren, varón de 25 años, joven, que 10 días después de acudir a una despedida de soltero, ¿por qué pondrán el dato de la despedida de soltero? La verdad, hasta ahora no sé. Dice, comienza con inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos, conjuntivitis bilaterales, aftas orales y erosiones superficiales no dolorosas en glande. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? A ver, ¿qué es el diagnóstico? Es una artritis reactiva, ¿no? Enfermedad de Reiter, ahí marcamos Reiter. Pero vamos a ver qué más tiene la pregunta. Las erosiones superficiales no dolorosas en glande, ¿qué son? Si yo tengo una herida en glande, ¿no? Síndrome de úlcera genital, ¿qué tengo? Sífilis, chancro, chancroide, ¿no? Haemophilus Dukreyi. Pero esta erosión superficial en glande no es una ETS, ¿eh? Por si acaso, esto es parte del síndrome de Reiter. Alteraciones mucocutáneas, así como tiene aftas orales, ¿ya? Probablemente lo que ha tenido el paciente es una uretritis, ¿no? Por una clamidia, de repente. Aunque yo no creo, ¿verdad? Acá los varones sabemos que en las despedidas de soltero solamente se come y se baila. Entonces, lo que ha pasado en este paciente probablemente es que ha comido algo contaminado con Shigella, pues, ¿no? Y ya por eso, ya pues de ahí le ha dado artritis reactiva, ¿no? Entonces es una enfermedad Reiter, pero probablemente por Shigella, ¿no? Reiter, inflamación aguda o crónica, recurrente o persistente de la membrana sinovial y o de las éntesis. Y con menor frecuencia de las mucosas, la piel y sus anexos, ¿no? O sea que afecta a articulaciones, mucosas, piel y anexos. Que se presenta después de infecciones, acá está, ¿ve? Enterales o genitales, ¿ya ves? Por eso en el caso anterior yo abogo porque ha sido una infección enteral, por gérmenes tales como Salmonella, ahí está, ¿ve? Shigella, Yersinia enterocólica y Clamidia trachomatis, ¿no?
principalmente están los gérmenes. No creo, pues yo creo que ha sido una salmonelosis. Frecuente la salmonelosis en las despedidas de solteros, o sea, es frecuente. ¿Qué más? El síndrome de Reiter es una respuesta inmunológica del huésped, o sea, de nosotros, a una infección gastrointestinal o geniturinaria. Ya sabes, la triada: artritis, uretritis y conjuntivitis. Ya es la triada clásica: artritis, uretritis y tresitis, ¿no? En la mitad de los casos se asocia a alteraciones mucocutáneas, como en el caso del paciente de la pregunta, ¿no? Que tenía una úlcera superficial no dolorosa en glande. ¿Qué más en artritis reactiva? La infección que desencadena el cuadro de artritis, la infección inicial, suele presentarse, dice, 4 a 6 semanas antes de las manifestaciones articulares. Entonces, lo que se plantea es que la artritis reactiva es una reacción inmunológica contra, vamos a ponerlo así, en primer lugar dice, partes de los antígenos de los gérmenes, ¿no? No sé, pues, de la superficie, del centro de los gérmenes, que persisten y que se depositan en las articulaciones, es una teoría. La otra es formación de inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo, contra el germen y que se depositan. Y la tercera es reconocimiento cruzado. O sea, el sistema inmunitario reconoce un antígeno en el germen que se parece bastante a un antígeno de la articulación y ataca a los dos. Ya, entonces, por cualquiera de esos tres se da la artritis reactiva. Lo que pasa en la artritis reactiva es que puede ser una combinación de los tres. Hay pacientes que les da una vez la artritis reactiva y luego les pasa. Y hay pacientes que después de que les pasa, que dura de entre 3 a 6 meses, después de varios años puede reaparecer la artritis reactiva, ¿no? Y cada vez que reaparece dura menos y es más leve. Ahora, la artritis reactiva es más común de lo que pensamos. O sea, digamos, si hacemos el diagnóstico así como tal de artritis reactiva, no es tan común. Pero si nosotros pensamos en los cuadros de dolor e inflamación articular que hay seguidos o conjuntamente con una inflamación, es bastante frecuente, ¿no? Ahí tenemos cuadros de gripe con dolores articulares, ¿no? Cuadros de infección urinaria con dolores de muñecas, de tobillo. Así vienen los pacientes, ¿no? Les duele su tobillo, no está inflamado ni nada. Pero la artritis reactiva puede ser secundaria a cualquier germen. Los más frecuentes son los que hemos mencionado. Pero puede ser frecuente a virus, a bacterias, a hongos, de cualquier tipo, ¿ya? La cronología de los eventos infecciosos e inflamatorios musculoesqueléticos en el caso de recurrencias o de caso de persistencias de las manifestaciones extraarticulares es variable. Y de hecho se piensa que el germen causal o principalmente uno de sus productos se mantiene en el sujeto afectado para que pueda haber una recurrencia. Reiter. Entonces hay manifestaciones en Reiter extraarticulares que indican lesión inflamatoria de mucosas como conjuntivitis, uretritis, colitis, balanitis, circinada, ¿no? Lo que es circinado significa en forma de círculo, ¿no? Circinado. Piel y uñas, queratoderma, blenorrágica, diversos tipos de lesiones ungueales. La triada de Reiter: artritis asimétrica, conjuntivitis, ¿no? Uretritis, cervicitis o diarrea. Puede estar asociado con enfermedades mucocutáneas, ¿no? Úlceras, inflamaciones, balanitis, úlcera o queratoderma también. Pregunta, dice, ¿en cuál de los siguientes procesos no son efectivos como agente terapéutico los corticoides? Muy bien difícil porque en casi todos se pueden usar, ¿no? En lupus usa corticoides, en lupus es la piedra angular, ¿no? Eso es lo que más se usa. En polimiositis también. En polimialgia reumática responde muy bien a los corticoides. En la artritis reumatoidea se usa corticoides, sí se usa, no son los fármacos de elección, pero se usa, ¿no? A bajas dosis para mitigar la inflamación y el dolor mientras es una terapia puente, mientras que los DMARD, o sea, las drogas modificadoras de la actividad reumática vayan haciendo efecto. Los DMARD toman más o menos, pueden tomar 3 a 6 meses inclusive. Lo más común es 3 meses para que hagan efecto. Y en espondilitis anquilosante decíamos que en ningún lado hemos mencionado corticoides, ¿no? Entonces ahí está la E. Espondilitis anquilosante. 36. ¿Cuál es la afectación extraarticular más frecuente en la espondilitis anquilopoyética o anquilosante? ¿Cuál era? Lo más frecuente era uveítis anterior.
¿verdad? Era lo primero. ¿Y quiénes le seguían? Insuficiencia aórtica y bloqueo cardíaco. Pero también puede ser, va a haber fibrosis pulmonar. Entonces, la respuesta B. Un paciente de 28 años de edad consulta por dolor lumbar de 9 meses de duración, de predominio nocturno. Ya hasta ahí es una espondilitis, ¿no? Que le despierta durante el sueño. Actualmente se ha asociado dolor en la parte inferior del talón derecho, o sea, una entesitis, una tendinitis, ¿no? Con entesitis del tendón de Aquiles probablemente. Notando en los últimos días hinchazón y dolor en rodilla derecha. Ahí tienen la poliartritis o la oligoartritis. Indique cuál de las siguientes actuaciones le puede proporcionar datos que apoyen al diagnóstico que debe sospechar en primer lugar. Sospecho de una espondilitis anquilosante. ¿Qué le pido? Radiografía antero-posterior de pelvis. Sí, ¿no? Porque ¿qué me va a permitir ver? Las articulaciones sacroiliacas. Exploración física de caderas me puede ayudar, pero no tan bueno como el primero. Análisis de líquido sinovial de rodilla no me va a ayudar mucho, ¿no? Radiografía lateral de los calcáneos, que le duele tampoco. ¿Y determinación del antígeno HLA-B27 me va a ayudar? No, no se pide. Entonces, lo que me va a ayudar es la radiografía anteroposterior de pelvis, que me puede mostrar sacroileitis bilateral. ¿Ya? Sacroileitis. Estoy buscando la sacroileitis. 38. Dice, paciente de 27 años con antecedentes de episodios recurrentes de dolor ocular, fotofobia y lagrimeo, lo que estamos diciendo que puede ser una uveítis, ¿no? Que desarrolla dolor insidioso y progresivo en región lumbar con exacerbación nocturna en cama. Eso es típico, en las preguntas les van a decir, ¿ah? Paciente que le duele la columna y que cuando descansa o reposa le duele más. Eso es muy sugerente de espondilitis anquilosante. Datos relevantes de la exploración física, test de Schober positivo, o sea que está rígida su columna. Y soplo de regurgitación aórtica grado 2, 3 a 6. Decíamos que hay insuficiencia aórtica también, ¿no? Ya tiene uveítis, tiene insuficiencia aórtica y tiene test de Schober. Radiografía de tórax sugerente de retracción fibrosa apical derecha, que puede estar presente también. Hay algunos tipos de, hay en espondilitis anquilosante, fibrosis localizada. Con más probabilidad el paciente tendrá qué cosa. Espondilitis anquilosante, ya es el que no la responde, ya esto ya no merece vivir, ¿no? 3.9 dice: todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante, excepto una. A ver, A. Dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses que mejora con el ejercicio, pero no con el reposo. Cierto, ¿no? Decíamos que el paciente despierta con rigidez, va moviéndose y va mejorando, y cuando decide reposar, le aparece el dolor de nuevo. B. Sacroileitis radiológica bilateral. ¿Verdad? C. Uveítis aguda anterior. También. D. Insuficiencia aórtica. También puede haber bloqueo cardíaco también. Vasculitis de pequeños vasos no hay. No hay vasculitis de pequeños vasos acá. El diagnóstico de artritis reactiva se establece por qué. A. Cultivo de líquido sinovial. ¿Que voy a encontrar el germen en el líquido? No, ¿verdad? B. Coprocultivo, urocultivo, frotis faríngeo. No, porque usualmente el germen ya no está. Cuando aparece la artritis reactiva, el germen ya no está. Puedes pedir anticuerpos contra ese germen, como se pide anticuerpos anticlamidia, ¿no? Serologías, no, porque es seronegativo. ANA, factor reumatoideo negativos. Radiología, me puede ayudar en el caso de la sacroileitis. Cuadro clínico compatible, eso es lo que más me ayuda al diagnóstico, ¿no? Una infección previa. Una oligoartritis asimétrica, ¿ya? Dolor, ¿no? Lumbar, ya tengo el cuadro clínico compatible. Entonces ahí está. 41. Entre las espondiloartropatías seronegativas no se incluye a cuál. A ver, la A dice espondilitis anquilosante, sí. La B, artritis psoriásica, está. C, artritis reactiva, también está. La D, artritis enteropáticas, también. Y la E, la espondilodisitis infecciosa. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Eso no se incluye. Mal de Pott, ¿no? 42. Uno de los siguientes no es criterio diagnóstico de espondilitis anquilosante. Ya sabemos, ¿no? Lo que es menos frecuente. Bueno, vamos a ver. Limitación de la movilidad del raquis lumbar. Sí, entra en los criterios. Historia o presencia del dolor dorso lumbar. De hecho, el dolor es importantísimo. Limitación de la expansión torácica también está en los criterios. La E, sacroileitis radiológica también. Y el HLA-B27 positivo no es criterio. ¿Ya? Nos pasó que teníamos un paciente
que no sabíamos bien qué es, pero tenía dolor lumbar y estaba bastante tiempo adelgazando y todo, y era mujer encima. Y en un descuido, el R1, hace tiempo cuando yo estaba en el OAIS, y el R1 le pide HLA-27 en el OAIS y le da la orden al familiar, ¿no? El familiar se ha gastado como 3.500 soles en el HLA-27 y llega el resultado negativo. ¿Y qué hacemos con esto? Nada. Y si hubiera llegado positivo, tampoco hacíamos nada, ¿no? Entonces no se hace HLA-B27, ¿ya? Entonces la D no está en los criterios de diagnóstico. 4.3. ¿Cuál de las siguientes formas clínicas de la artritis psoriásica tiene peor pronóstico? Monoarticular, oligoarticular, poliarticular, espondiloarticular, no existen diferencias. ¿Cuál creen ustedes que tiene peor pronóstico? La poliarticular. Que tenga muchas articulaciones en artritis psoriásica tiene peor pronóstico. Y eso es todo.